con solo 4 radioescuchas. Este programa se transmite desde Burbank, California, para 52 mercados de la radio y para todo el mundo a través de internet. Bueno, a veces no nos escuchamos. Bienvenidos al único show de la mañana. Me le quitaron el nombre de show porque de show no tenía nada. Esto es Don Cheto al aire. ¿Sabes de qué me gustaría hablar a mí? ¿De qué? De mi carrera artística. ¿Cuál, señor? ¿Cuál? ¡Ay! No, ¿sabes qué? ¿Te acuerdas una de las cosas que primero entro como los burros? Dejen saludar, ¿verdad? ¿Cómo señor? ¿Está, familia? Al puro millonzón. Los quiero mucho. Qué gusto que estén acá yéndome. Los quiero ver mucho. Aquí está todo. Está Giselle. Sí. Está Elvin David. Espérate. Estoy hablando y yo no pienso con tus saludos. Espérate. Ni hablamos, ya ibas, señor. Ya ibas, ya ibas. No, te lo estoy dejando acá que termine. Acá está Elvin David, David. Mi amigo es ahí. Estamos acá. Ahora sí. ¿Ya no, ya te conozco. Ya te conozco. Chiquita. Ahora. Ay, no, no, no. Ahorita no, ahorita no. Luego. Ten tacto, chino. Le quería yo platicar yo de algo. A todos, hay una cosa que tenemos todos en común. ¿Qué? Alguna vez nos han dicho, te dije. Exacto, ¿verdad? Exacto. Te dije, las mamás, las mamás. Todo empieza en nuestra infancia. Cuando estábamos chicos nosotros, que la mamá te dice, te vas a... No te estés columpiando allí que te vas a caer. Y te caes. Y llega la mamá y ¿qué te dice? Te dije. Y bolas, te acabala, ¿verdad? Muy cierto. Te acabala. Mira, que no vayas para allá porque, mira, ahorita hay mucha gente allá, son muy peleoneros en ese rancho. Y ahí va uno, no, voy a ir a las fiestas, y voy a las fiestas al otro rancho. Y allá son muy peleoneros. Y llegas, te pones a Madrid, a los cholos del otro rancho, y llegas a tu casa y... ¡Te dije! Quisiera preguntarle a nuestros 4 radioescuchas, ¿cuál ha sido de esas que le ha pasado algo que le dijeron? Ojo, no nomás la mamá. La novia, por ejemplo, yo, Giselle tiene un novio que a mí no me gusta mucho ese novio que trae. Es un ejemplo, no es que sea cierto. No, claro que no. Entonces yo le digo, ese muchacho no te conviene. Ese vato es mujeriego con el que andas. Ese muchacho es así, asá. Y ya está, ahí está. No, que es diferente. Y al rato ya se pelea y yo le digo. Te dije. Te dije. ¿Sí o no? O sea, no es cierto lo que estoy diciendo. Es nomás estoy poniendo un ejemplo. Edad, te dije. Y entonces, y así sucesivamente. A ver, pongo un ejemplo de Saí. De Saí. Ajá. Mira, Saí. No tomes esa, no te andes juntando con esa bola de muchachos porque te le echan bebidas, te le echan cosas, sustancias a tus bebidas. Y luego llegas ahí caminando charrito. ¡Te dije! Señor, yo no llegué caminando charrito a ningún lado. Y eso es real, te dije. Te dije. Y eso no fue inventado. Ven pa' cabalarte. ¡Cocheto! ¡No estoy jugando! A mí me pasó más bien lo de Giselle, que mis amigos me decían, ¡ay, no andes con él porque te lo va a volver a hacer! ¿Y qué cree? Te dije. A ver, vamos a que la gente nos platique su te dije, ¿ok? Que me diga, por ejemplo, y don Cheto, a mí una vez mi mamá me dijo esto, o mi hermana me dijo, mi hermano, mis amigos me decían, puede ser de amor, puede ser errores que te pasen, todo. Que ya la gente te había dicho. Que te iba a pasar. Que te iba a pasar y tú, como burro, no entendiste y te ganaste un... Te dije. Número en cabina, los líneas chacas, hija. 1-866-446-6653 o el 818-520-1055. Y que haber mujería igual. Pero no entendió. Regresamos. También recuerde que hay un WhatsApp, el WhatsApp de Don Cheto al aire para mensajes escritos o de voz al 818-480-1690. Chino, te dije que no te juntaras con Saí y ahora ya traes otros gustos. Te dije. Ven pa' cabalarte. Oiga, ¿alguna vez sus familiares, amigos le han dicho algo que usted no entendió y le sucedió? Un te dije. Vamos con Gustavo, que su esposa le hizo una. Su esposa le dijo una buena. Buenos días, Gustavo. Bueno. ¿Qué onda? Viejón, ¿cuál es su te dije? Me dijo mi esposa, no firmes.
a ese vato que te va a quedar mal para que saque un carro. Ajá. Y así fue. O sea que un camarada te pidió un paricutín para que, ¿cómo se llama? Sí, una cosigner. Para un cosigner. Y tu ruca te decía, no le firmes porque te va a quedar mal. Y tú ahí vas y le firmaste y te quedó mal. Y tu esposa te dijo... Te dije. Eso te dije, de las esposas duelen bien harto, hijo de... Claro. ¿Con cuánto te dejó ahí abanicando? ¿Con cuánto te dejó ahí abanicando? Nada más 23 mil. No, vale. Te dije. Antes no te divorcio. ¿Ha habido divorcios por los te dijes? Claro. Claro, ¿ha habido divorcios por los te dijes? Pues sí, especialmente si tu patrimonio está de por medio, don Cheto. Sí, hablándolo por lo claro. Oiga, vamos con con Jerry, isla número 2. ¡Jerry! Eso es todo, viejo Juanco. ¿A qué andamos, viejo? ¡Jálese con su te dije! Mira, le estoy diciendo a la muchacha, le dije, mira, mi amor, le digo, así sin condón, mani, le digo, uy, sabroso, sin condoncito, le dije, va. Uh-huh. Y bolas. Entonces ella me dijo, no, ponte en condón. No, no, mami, que así calientito es mejor, pues. Ya, y salió embarazada, ¿verdad? No, ella me dijo, no me bajó, me dice, y ya no me bajó, y dice, pues te dije. Me río, ¿qué cosa? ¿Qué pasa? Está bien, pues le advirtieron, yo no es feliz con dos chapas. Pero ella la que decía que se protegiera, te dije. Pero ahí andaba de caliente acá. Esos te dije son hartos, Chino, jálate con un WhatsApp. Bueno, ya, don Cheto, lo amo. Ay, yo tengo un compadre que se miraba así como del otro bando. Y todos me decían, se me hace que tu compadre es del otro bando. Y yo, no. Y hasta que lo mire con su mero, ya me dijeron, te dije. Yo pensé que había visto a tu compadre con otro y tu compadre te dijo, te dijeron. No, no. Por acá, me dijeron mis amigos, no te juntes con ese vato porque es bien mala copa, te va a meter en problemas. Y terminé 72 horas en el bote por culpa de ese güey. Y mis compas me dijeron, te dije. Dice, don Cheto, yo me casé con un vato y mi mamá me decía, ese vato tiene fama de que es bien ojéis. Me acabo de divorciar y cuando le hablé a mi mamá de Silly, lo primero que me dijo fue, te dije, babosa. Así dice aquí, te dije, ¿cómo se llama? Babosa. No quiero decir su nombre porque me pidió anonimato. Te dije, babosa. Ay, te dije. Ay, hay tantas cosas. Ay, bueno, las de las mamás son las más acertadas. A mí yo creo que duelen más las de las esposas. No, te duelen porque, más. Te sí, duelen claro. Más porque la esposa es, vale, la mamá te dice, te dije y te acabala o ya se acabó. La esposa no. Le muele, le echa sal a la herida, le echa limón, te la limpia, te le vuelve a echar, se te cierra, te la vuelve a abrir. Es un te dije toda la vida. Te dije. Es cierto. Te dije. Y te lo va a recordar. Pasan siempre. Años y vuelve a haber una situación parecida y di, ¡viera lo que le pasó a este! Te dije. Y los te dije de la esposa suelen bien gacho. A otro guasapazo, venga, Chino. Salud, viejo bofón. Salud, vale. A un pariente mío le gustaba ir por pasar por las muchachas ahí por la Long Beach Boulevard. Ajá. Le decíamos, ya párale, porque te va a salir caro. Dicho y hecho, el compa salió con gonorrhea y HIV. ¡Oh! Y le dijimos, te dije. Está fuerte, señor. A ver, dígale algo. Por no escuchar. ¿Y usted, don Cheto, cuál es su...? ¿Por qué está callado, señor? No, pues, yo vi un pues en Lambi. lo vio espantado. Don Cheto, me está asustando, señor. Me está asustando. ¿Por qué lo veo espantado? Señor, estamos al aire. Quiero dar un mensaje a mi compadre Arturo. Yo, compadre, muy pronto me vas a decir... ¡Te dije! ¡Don Cheto! ¡Estoy jugando! Disfrutando de Don Cheto. Oiga, familia,
hoy viernesito lindo. Feliz que de les viernes quiero yo, a todos. Que vamos a hacer una medio como encuesta piratona. Pero no es encuesta, pero sí es encuesta, pero no es encuesta. A ver, ¿cómo va a ser encuesta, pero no va a ser encuesta, pero sí es encuesta? ¿Qué frase? ¿Con qué frase a ti te enamoran? ¿Con qué frase te enamoran? ¿Con qué frase? ¿Qué te tienen que decir para que te enamores de así? Como? Obviamente no basta una frase para enamorarte. ¿Y si enamorarte, no te has enamorado? Pero una frase que diga, ah, me dijo esto y yo caí. O con esta te enganchan. Te enganchas, pues estás ya okay. Te predispones tú. ¿Cómo así? O te dispones más bien a decir, ah, quisiera conocer más de esta persona porque me enamoró la vez que me dijo tal cosa. Esto. Ahora, ¿se vale, por ejemplo, decir la frase con la que yo enamoré a Giselle o nada más la que te dicen? No, pobrecita. Tú puedes decir la frase con la que enamoraste o la frase con la que te enamoró alguien. Cuando quiero decir enamoró, obviamente no, yo creo que no hay una frase que te enamore así totalmente y que te derritas por alguien. Pero si una frase puede ser la puerta para que te den entrada a algo que puede llegar a conocer sin más, ¿verdad? A conocer más a otra persona. ¿Con qué frase te enamoraron a ti o te enamoran? Aquí está la llave de mi cuarto. Me enamoraron, Don Cheto. ¿Sí? Pobrecita. Pero ese vato, ¿por qué te dio la llave? No, fue vato, ¿por qué? Porque el negro del WhatsApp te dio una llave y la toallita azul que traía colgada, ¿o esa no te la dio? No, esa no. Le dijo el negro del WhatsApp, la toallita es para ti, bebé. ¿La toalla para qué? Ahorita vas a ver tú para qué es. Con eso nos enamoraron al chino. Es para morder. Es para morderla. No, estén de payaso. Ah, pues. No, estén de payaso. Este programa no es grosero. Déjenme decirles, ¿cuáles son con qué frase los enamoran a ustedes? Yo tengo una con la cual enamorar a la Giselle, pero se las vendo. Si quieren, si la quieren saber, se las vendo. No, no, tiene que decirla, señora, al aire. La voy a decir al final, okay. ¿Con cuál frase enamoran a la Giselle? Pero solamente si el público dice que se las diga, se las digo. Sí, a ver que sí, Don Cheto. Voy a hacer una cosa, voy a poner una encuesta. Si la encuesta llega a 100 sí, a 100 votos de sí, la digo. Si no, no la digo. Bueno, pero okay. Mientras tanto, que empiecen a llamar para que digan con qué frase los enamoraron o le enamoraron o con cuál frase usted enamoró a alguien. ¿Late? Va. Sí, número en cabina es el 1-866-446-6653 o el 818-520-1055. Ok, también voy a hacer una medio encuesta si quieren saber la frase con la que se enamora la Giselle. Pero es en serio. Si llego a 200, quiero 200, sí, si no, no. Okay. 200. Déjeme, me meto ahorita en corto al Twitter. Quiero 200, sí, si no, no. Va. Regresamos. Oiga, familia, ¿con qué frase lo enamoran, la enamoran a usted? Está difícil esa, un chico. ¿Por qué? ¿Por qué está difícil para ti? ¿Con qué frase te han enamorado? Es que yo siento que a mí no me han enamorado. Yo siento que las palabras, yo soy más de acción, pues. No tanto palabras. No, más de acción. No, pero debe haber una palabra. No, porque siento que cualquier persona, bueno, el hombre tiene la habilidad de la labia, ¿no? Y la mujer normalmente caemos por eso, pero yo la neta no, yo. Pero te voy a decir una cosa, ya sé dónde vas tú, que tú no eres mucho de. Ay, chino, arréglame la silla. Otra vez. Que tú no eres mucho de creer al hombre cuando me dice cosas. Pero hay bonitas. Una forma en que te enamoras. O sea, lo que yo voy es que no necesariamente tienen que ser cosas de amor. O sea, a lo mejor a ti te pueden enamorar, no con un ay, quiero que sea la madre de mis hijos. No, a lo mejor a ti te enamoran diciéndote, me gusta tu libertad y me gusta tu espíritu, me gusta que seas tan independiente. O sea, son esas cositas que te pueden enamorar. Como un hombre que te diga lo que entiende cómo eres y que te acepta. No necesariamente un, quiero vivir al lado tuyo. Bueno, podría ser eso. Ok, ok. Ves. Que diga que le guste cómo soy. Yo conozco a mi gente. Mire, a la baita que mandaron por WhatsApp. Dice, la frase que me enamoró de mi esposo es, me vas a llegar a querer y te vas a casar conmigo y hazle como quieras. Así le dijo el vato a ella. Así le dijo el vato a ella. El viejo. Qué chulada. Y era de los Zetas este. No. Porque sonó como amenaza, ¿no? Esa me la dice una amiga, hasta yo. Ay, pues, sí, pues, está bien. Ok, ¿con qué frase lo enamoraron a usted?
Quiero ir a la mujer. Mujeres, llámenos, por favor. Sí, llamen, morras. 818-520-1055. ¿Con qué frase las enamoran? Esa adiós, frase José, matona. Buenos días. Buenos días, Cheto. Chavalón, qué gusto saludarlo. ¿Con qué frase lo enamoraron? Mire, le canté una canción a una chavala, don Cheto. ¿Qué? Y después de que acabó la canción, me acerqué a ella. Uh-huh. Y me dijo, te acepto. Porque miro la pureza en tus ojos y la sinceridad en tu alma. ¡Ay! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, Felipe, no! A ver, permítame. Ahí me hinco, me hinco, ahí me hinco. Como que era, ahí me hinco. Agarro yo un hilito de los que con los que cierran las tortillas y se lo pongo en el dedo y le digo, te casas conmigo. No, señor, pero eso no es una frase. Ahí le cantó una canción. No, ¿qué tiene? ¿Sabe qué, don Cheto? Yo pienso que sí caeré con una canción. Pero no, que cante bonito. Si canta, ojo, el amigo no. Le cantó una rola a una morra. Le dijo, ahí te va esta bofona. Y la morra al final le dijo, veo la sinceridad en tus ojos. Ajá. Y te hace, y o sea, como que si acepto sintió tu la canción. Canción con sí. Eso ya cayó, ¿no? Claro. Ay, eres yo buena. Soy bien frágil. Yo soy bien frágil. No, todo lo que digan cae. Ay, 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 ay. Con cualquier ay, cosa ay, se ay, le despenca el corazón. Que me digan, mira, si perro está zurrando, caigo. Ok, venga. Esa está bien perrona. Ay, la última vez que me enamoré fue cuando me dijeron, la tienes más grande que mi marido. ¿Quién dijo esa? Ay, sí. No, sí, lo mandaron. Sí, ¿no? ¿Un vato? Es un vato. Pues sí, está pero... bien, se vale, se pues vale. Es que fíjate, esa frase la podemos criticar. Sí. Pero tiene mucha sabiduría. ¿Por qué? Porque habla de cómo los hombres somos tan fáciles de enamorar. Nada más danos en el ego del uh-huh. hombre, en el orgullo del hombre. ¿Cuál es nuestro orgullo del hombre? Durar mucho en el sexo y tener bien grande, ¿quién sabe qué? Eso es todo lo que todo su aspiración. De él, si jale. Su aspiración. De tener muchas mujeres y yeah. tenerlo grandote y durar mucho, ¿verdad? Uh-huh. Y nos das en la pata mala y podemos caer. O sea, esa tontera, así como se oyó de tonto, puede enamorar a un hombre. ¿Y cómo, güey? No. ¿Really? Dice, a mí me enamoró mi esposo cuando me dijo, tú come, bebé, no estás gorda. ¡Qué padre! Porque le dan en el lado. Es que mira, la situación. Es que no quiero hablar yo ahorita porque voy a cerrar el tema. Pero no se trata de darle en el punto a la persona. No, si anda necesitada de una frase bonita, amorosa, te está dando en el punto. Si necesitas una frase a lo mejor motivacional, le das en el punto. Uno de hombre tiene que ser como un francotirador. Mirar a la mujer y decir, por este lado le voy a llegar a la bofona. ¿Entiendes? Ajá. Por eso es que funciona mucho la clásica. Tengo papeles, ay, tú verás. Porque ella dice, me está dando la necesidad. De aquí soy. De aquí soy yo. No tú. Hablándolo por lo claro. Vamos con David. Buenos días, amigo David. Buenos días. Oiga, amigo, ¿usted enamoró o lo enamoraron? Ah, lo enamoré, claro. Ok, ¿cómo se llamaba el vato? Date, creas, ¿cómo, con qué frase enamoraste tú? Oh, pues, fue con una canción primero y luego la frase. A ver, ¿cuál frase fue? Pues le dije, eres tan bonita que buscar a alguien similar a ti sería una misión imposible. Aww, that's kind of cute. ¿Y cuál canción era la que dedicaste? La del color de tus ojos. El color de tus ojos. ¿Y andas con la morra o ya no andas con la morra? ¿Puedo cantar una partita? Ojalá te puedas. Pero ¿a qué se la quieres dedicar? Ah, sí, a mi novia, Cintia Marlene Barroso Basurto. Órale, pues, Cintia Marlene Barroso Basurto, venga. Ajá, dice. El color de tus ojos despertó mi interés. Y solo tengo ganas de te otra vez. Arrégate el teléfono porque soy bien chafota, ¿no? Ya. No, sí no, tiene no, bonito se, timbre se de voz. Cortalo, ya andaba yo cayendo. Córtale, porque ando cayendo yo. Yo también. Yo me estaba enamorando. Ando cayendo yo también como que sentí como algo. Hormigueo, así cuando dijo. El color de tus ojos va a decir. Sí, ¿Don Cheto estaba parando la trompa a ustedes? Sí. Nomás cámbiale. Cuando me dediquen a mí esa, cámbiale. Verte el sábado a las 10. Digan, verte sábado a las 3, porque a las 10 es bien noche. Ya a las 10 es bien noche, yo de ya las 6 no para atrás. Como que era. Venga, ¿qué dice el público? Ahí le va. Venga, ¿con qué frase lo enamoraron? Don Cheto, viejo bofón. Hey. A mí me enamoraron con la frase, cásate conmigo y te doy papel. ¿Qué les digo? La de cástico.
amarrado en nada de papel. Y... ¡Ah, no! Pues ahí está lo malo, vale. Cásate conmigo y te doy papers y nada. Y no tenía. Dice, Don Cheto, yo soy un hombre muy aguao, no me gusta lo romántico. Me llegan más con su forma de ser. ¡No! Yo insisto que no. Why, bro, si tú eres romántico, te va a llegar con una frase romántica. Si tú no eres romántico, te va a llegar con una frase a lo mejor de que te diga algo que tenga que ver con esa antirromanticismo que tengas. A lo mejor tú eres más una persona que te guste y que te digan qué bien haces tal cosa. Ah, okay. O qué bien te queda la vida que llevas o la forma de pensar. A lo mejor a mí no me llegan con, ay, tus ojos de miel y que la luna se semeja a tu mirada, ¿no? A lo mejor no soy tan romántico, pero a lo mejor me llegan con, me gustan los hombres como tú, que saben lo que quieren en la vida y vives. Sí. You know what I mean? Yes, of course, como más realista. Ah, sí, dice, hablando me gusta más claro. Eso, Don Che. Dice por acá nuestra amiga Verónica que ella con que le digan te pago la operación con eso ya que cae. ¿Cuál, Debbie? Te pago la operación, está bien, Verónica. Y sí se ve que sí andas como viendo a ver quién te la paga. Don G. Ah, pues porque ella se está riendo de su misma frase, entonces a lo mejor lo dijo. ¿Se está por buscando algo. A alguien? Vamos con Francisco a ver cuál frase son a perra se aventó el amigo Francisco. Don Cheto, hey. Lo amo, Don Cheto. Yo también te amo, Francisco. ay, se me despega el corazón. ¿Con cuál frase enamoraste a tu esposa? Yo cuando llegué a México, Don Cheto, soy de Puebla, y dije, ¿dónde mi reina? ¿Qué eres que con dinero baila el perro? Y le saqué 10 bolas, le saqué 10 dólares y luego. ¡Ay, no! Pobrecilla, mujer. Con dinero baila el perro y sacó 10 bolas. No, está piratona. Ahora sí, ahí les va. ¿Con cómo enamorar a la Giselle? Ahí les va, ¿pero señores. Sí está hablando en serio? En serio. Ok, va. Esta es la frase con la que pueden enamorar a la Giselle en corto, en cortinas, ¿ok? En cortina. A ver qué tanto me conoce. Tenemos usted. 402 votos que dijera la frase. El doble de lo que pedimos. Uh-huh. Para enamorar a la Giselle, se le acerca uno, cerquitas, pero manteniendo el espacio personal de ella. No lo invadan, ¿ok? Si no me pongo nervioso. Se le llega y le va a decir la siguiente frase a la Giselle. Giselle, traigo $2,000 y quiero darles en la madre. ¿Me ayudas? ¿Sí o no? ¿Sí o no, Giselona? Giselle, traigo $2,000 y quiero darles en la madre. ¿Me ayudas? No es cierto, ¿no, Don Cheto? No, claro que no. Ah, sí cae, sí no cae. No caigo, claro que no. No, yo creo que sí cae. Don Cheto, al aire. Y es de los que antes de llegarle el cheque ya lo tiene gastado. Quédese en casa y escuchen lo que puede ver en el Viernes Peliculero con Don Cheto. Cheto Golden Mayer se complace en presentar lo mejor de lo mejor en este Viernes Peliculero. Recomiendo una serie, una película, lo que le dé su bomba gana. Así nomás quedó, oiga. El equipo completo, Giselita, Giselona, Giselucas. Chino. Presénteme, señor. El bello chino. El bello chino. Gracias, señor. Traigo una película que me aventé española. Los españoles están rifando perrones, señor. Hola, sí. Ole, 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 ole. Y que mi marido. ¡Ey! Ay, ¿Cuál será? ¿Qué? Si yo cerrara los ojos en este momento y usted le hiciera así, yo pensaría que tengo en este momento frente a mí un españolototote, así altote, varonil, ponchadote, barba cerrada. ¡Ay, yo cantando! Y luego abro mis ojos y digo... ¡Bi! ¡Chino, empezamos contigo, Viernes Peliculero! Señor, está en Netflix en español. Para la gente de México, pónganle Después de la Tormenta o Tormenta. En inglés sale como Miraje. Es una película española, así póngale Miraje en Netflix. Para la gente gabacha, es la misma película, es española, nada más que le ponen títulos en inglés, no sé por qué le cambian. Pero se llama Miraje. Ahí sale el profesor... De La Casa de Papel, ¿se acuerda el profesor? Oh, ¿sabes de que sí la vi ahí, que estaba allí la película? Bueno, está muy chida porque se trata, empieza todo como en 1990.
un chavito que pone su televisión, una grabadora de esas de cassette, de los que le ponías, y a grabar, y se pone con la guitarra. Él quería ser músico. Su mamá, en una noche de tormenta y rayos, se va a trabajar y lo deja en casa. Y el niño, al estar tocando, oye ruidos con su vecino y se da cuenta que su vecino mató a su esposa. Entonces, o pasa el tiempo, se van, digamos, de cierta forma al presente, y está el profesor casado con una mujer, tiene una niña, y la mujer compra en la casa donde ese niño murió, porque al darse cuenta el vecino de que este niño se dio cuenta que mató a su esposa, mata al niño. No mames. Okay, ya estás platicando mucho. No, espéreme. Entonces okay. Ahí, el detalle de todo esto es de que en esa, la muchacha está en la casa, que compró, obvio, ya estamos en el presente, y pone el video del niño tocando la guitarra en la televisión vieja. Y como es una noche igual de tormenta, se conecta con el pasado. Y habla como con el niño, le dice, ¿eres tú? ¿Sí? Miguel, por decirlo así, ¿Miguel eres tú? Sí. Oye, ¿sabes qué? No vayas con el vecino porque te van a matar. Mata a su esposa y te van a matar. Estás contando espéreme. Mucho. Toda la espérese. Historia. Se cuentan no, las señores, cosas. Espérese. Es que todavía no empieza lo bueno. Resulta que el niño, pues cambia la historia. Entonces tú dices, ¡ay, salvó al niño! Pero cambia todo el panorama. Ella ya no tiene una hija, pero recuerda todo. Y se hace un loquerón porque la morra ya no está casada con el profesor, el que hace de profesor en Casa de Papel. No tiene una niña, nunca ha existido. Entonces, ya estoy confundida. La morra está sacada de onda porque dice, ¿por qué me acuerdo de todo? Si cambió todo, o sea, tengo que encontrar al niño. Ahorita se supone que está vivo, tengo que encontrarlo. Y ahí es donde empieza la trama. Muy perra, le va a gustar. Un final que tú dices, ¡ay, güey! En español, en español. Se llama Mirage. Mirage. ¿En español cómo se llama? Tormenta, tras la tormenta. Tormenta. Póngale tormenta y le va a salir Mirage. Ahí está. Ahí tiene la carota del de el profesor de Casa de Papel, tío. Ok, Giselle. Española muy buena. Yo les voy a recomendar que vean Tengo Talento, Mucho Talento. ¡Ay, no! ¡Ay, tan no, linda! Me lo estoy chutando todas las noches, Don Cheto. La verdad no tengo tiempo para ver algo de más de 2 horas, así que... Mi único tiempo libre es de una horita. Gracias, que le dedica su tiempo a... Lo tiene que ver, se lo recomiendo. Ahí está. Bueno. Ya te están regañando entre aquí que tú cuentas toda la... No, es que todo empieza. Así no se cuenta, señores. Un día, todo empieza con una tormenta, un niño tocando la guitarra que bajo terribles circunstancias pierde la vida. Un día una mujer, que no les puedo decir más detalles, llega a esta casa... Y regresa de alguna manera, que usted ya se enterará, el tiempo. Platica con el niño, como si viviera en ese pasado, y cambia las cosas. ¿Le conviene o no cambiar las cosas? Alterar el futuro. Al cambiar el futuro y salvar una vida, pierde la de ella. O sea, algo así tú. ¡Oh, my God! ¿Dónde llegaron? ¡Véanla primero! ¡Tú ni conté nada! ¡Viene lo bueno! Oiga, ¿voy o va la raza? Porque luego va la raza. Va la raza. Vámonos. Esa. Es que tengo muchas, pero ya no sé cuál a sacar porque unas ya le hemos sacado aquí. Sí, ojo, si usted es. Vamos con Miguel. Don Cheto, ya okay. Recomendamos una, pues ya no, ya la vieron. Miguel de Corona. ¿Cuál va a recomendar, amigo Miguel? Buenos días, Don Cheto. Viejón. Buenos días. Una Viejón. ¿Qué recomendación perrona va a aventarse? A ver. Mira, está en Hulu. Se llama El Acto o The Act. El acto, the act, the act. El acto, ojo, Hulu. The act. Ah, yo tengo Hulu. Yo no sabía. Tengo Hulu. ¿De qué trata? ¿De qué trata esa del acto? Se trata de una señora que manipulaba a su hija para que estaba enferma y la manipulaba para que le dieran dinero. Ella manipulaba a su hija, la enfermaba, le decía que tenía 12 años cuando la niña ya tenía 20 años. Y muchas organizaciones le daban dinero a ella, le hicieron una casa, le daban carros, le mandaban dinero. Perrón. Como una estafadora. Ayuda, pues. Ahí está, en Hulu, ¿ah? No, es una serie. O serie. Empieza a estafar. Esto sucedió en la vida real con una señora que decía que había perdido su esposa en el 9-11 y la señora la surtían de cosas de ayuda económica. Y no era cierto, nunca tuvo esposo la señora. No, qué perrón. Es algo más o menos. De acto. La mala es que yo sí quiero verla, pero yo no tengo Hulu. ¿Por qué no tiene Hulu? Pues por Hulu. Pues tengo que pagar. Por eso. ¡No, Cheto! No, no, no Hulu tengo y pague. Hulu. No tengo Hulu porque pues, soy Hulu. Pues no quiero no pagar. No sea Hulu y pague. Oiga, no, yo tengo, creo que cuenta. Me pusieron ahí que tengo Amazon, no sé qué. Dijeron, Hulu gratis. ¿Quiere la cuenta? Se la pasó.
¿Pero cuánto gratis? No, ni sé. Entonces si pasa mi jale para allá. A lo mejor si te están descontándome eso y ni te has dado cuenta. Sí, hasta me llegó un email y dije, ah, tengo Julio, yo ni sabía. Ok, ahí voy yo. A ver. La mula. ¿La está apuntando? La mula, sí la estoy apuntando. ¿La mula? ¿Así la como mula. Yo, la mula? La, ah, no, pues no tan fea, no tan mala, no tan mula, pero sí. La mula, señores. The Mule, en inglés se llama The Mule. Peliculón. Ok. ¿De qué trato qué, pues? Cuente. Ahí le va. Nada más y nada menos, esta película de Mule, es nada más y nada menos que con un señorón del cine que es Clint Eastwood. Oh. Clint Eastwood hace el papel de un hombre de 90 años. Ese no es el fondo de nuestra viernes peliculero, ¿eh? Ese sí que es el de las películas, tú, de chica Ferrari. Sí, ¿qué pasó, chica Ferrari? Clint Eastwood está así, hace el papel de un hombre de 90 años que es horticultor. Horticultor se llama. Le gusta mucho andar ahí con las florecitas. Y el vato, su vida son las flores. Fíjate qué cómo bonito. Se platica. A ver, estoy yendo. Su vida son las flores. Tan son las flores su vida del horticultor. Que él, por andar en competencias de flores y eso, descuida a su familia. Es un candiloti de la calle, oscuridad de su casa, don Clint Eastwood. 90 años el viejón. Entonces, pierde familia, hijos y todo. El día de la boda de su hija, no va a la boda por andar en una competencia de horticultores. No invente. Ey, y la hija le deja de hablar, ¿cómo no? Claro. Entonces el viejo empieza la era del internet y la era del internet termina con su trabajo. Y él pierde la casita donde vivía y su jardincito y todo lo pierde el viejo. Entonces, en un día, dentro de detalles, detalles ahí que usted va a ir descubriendo, él, un vato le ofrece, le pregunta como de su vida y ve que su camioneta muy carcancha tiene muchos calcomanías, stickers de todos los estados que ha visitado y dice, usted maneja mucho, y dice, yo manejo con esta camionetita, he conocido 41 estados de Estados Unidos y nunca he recibido ni un ticket, le dice. Y el vato latino que lo oye dice, oiga, ¿y no le gustaría pues manejar ahorita que usted ocupa feria? ¿Le damos una feria por manejar? ¿Cómo no? Le dice, sí, más por manejar, sí, más por manejar. Órale, pues me aviento. Ah, pues vaya con estos compas a este lugar. Llega una llantera, le abren unos cholos. Ajá. Y le dicen, ¿usted qué onda, viejito? No, pues me mandaron que voy a ir a manejar de Texas a Illinois. Órale, pues está bien. Ah, usted va a ser el bueno, órale pues. Entonces, mire, aquí está este celular. ¿Sabe usarlo? No. Ok, no le hagas que no sepa usarlo. Usted nomás le va a dar este celular. Y si yo le hablo, usted contesta. ¿Sabe contestar celular? No. Ya la está, ya la está años. Contando, señor. No, espera, todavía no empieza. Voy a 5 minutos de la película. Ya la está contando, señor. Ay, chiquita, voy a 5 minutos de la película. Sí. Órale pues. Entonces, órale pues. Le da el celular. Y el vato dice, ¿y de qué se trata? Usted nomás llegue a esta dirección y ahí parquee hace una hora. Llegue, estacione y saque las llaves de su camioneta, métalas a la guantera y salga así una hora. Y a la una hora regresa. Y cuando regrese ahí van a estar sus llaves y una feria. Pues. Órale, el señor se va manejando su carcancha. Ajá. Oyendo sus canciones ahí de home, pura country. Country. Everybody in the prairie riding horses, all right. In the horses, wheelbarrow, in the barn. Y todo eso se va y el compa. Y cuando ya llega al lugar, bolas Don Cuco, se encuentra un sobre con un billetal. Y dice: ¡qué fácil es esto! Pero le dijeron los cholos, no vaya usted a abrir la bolsa que le ponemos en la cajuela. ¿Qué? Y el señor dice, ay, pues es re fácil y me dieron bien harto dinero, pues déjeme seguirlo haciendo. El vato sin saber se convierte en la mula más, ¿cómo se dice? Cuando efectiva de un cartel. No. El viejito de 90 años. Es una copia pirata como de Transporter, ¿no?
No, porque el transporte se dedicaba a transportar cargas difíciles. Es como, él no, es un viejito de 90 años que no sabe nada ni qué trae en la cajuela. Es como Don Che. Él nomás se mete a su camioneta y empieza a oír pura música contra allí. Ah. Every bar, yeah, was in the river. Ah, señor. Hey, oh, wow, wow. Aburrido, boring. No, mi viejo, no usted sabe lo que usted dice. Usted se identifica porque tiene la misma edad usted que el viejito. ¿Tú? Ya me lo imagino usted manejando con las de Don Che. ¿Por qué te tatuas? Noto envidia en tu voz. Sí. Noto envidia en tu voz. Contó toda la película y no me atrapó. Yo sí la quiero ver, Don Cheto. A mí sí me atrapó. Noto envidia en tu voz porque yo la cuento más sabroso. Sí, es cierto. Noto envidia en tu voz. Ya contó toda la película. No, no te conté ni 15 minutos. ¡Oh! Envidioso. In the country, I was riding in the road. Boring. Ahora sé por qué tiene Astrobán. ¿Qué tal, perrón? Las rolas country me avientan. Manejen su Astrobán diciendo, ah, nadie me va a parar. Noto envidia en la voz del chino. ¡Jealous! ¡Hay envidia en la voz del chino! Yo conté la mía más perverla. Everybody in the country, I was riding with the wind. Hater. ¿Qué dijo? Estoy cantando country. Señor, malísimo. Yo nunca les entiendo. Pues por eso. ¿Dónde está esa película? Con su pirata favorito. Con su pirata favorito. O ya están divididos, creo, la mula con Clint Eastwood, compa, Clint Eastwood, viejano, el viejón. Está bien, pues. All right, let's go to line number five, Fernando. Hey, acércate al teléfono. ¿Dónde andas? ¿En el baño? ¿Qué, güey? En el valle, viejón. ¿Cuál va a recomendar? Una que se llama Burnout. Burnout. ¿De qué trata, bebé? Oh, es una de moto, ¿sea? Eso está perrona. ¿Es serio película? Es película. Ok, ¿y de qué trata o qué? De motos. Es trata de un vato que... Una vieja que le roban la droga. ¿Una vieja? Una morra, pues, le cuidaba la droga a unos vatos y se la roban. Y entonces es ex de un camarada y el camarada, pues, la quiere todavía y no quiere que la maten. Entonces el camarada se mete a hacer los paros, los delibres de los de la mafia por 2 meses. Y pues, ahí guáchala, loco. O sea, el clásico que está enamorado. Y, ¿para qué piste el Dios? Pero a los que les gusta la moto, les va a gustar mucho la de Burnout. Hay otra serie que se llama Shot in the Night. Eso trata aquí de Los Ángeles. No, espérate. Tú estás... Short in the Night. Todo eso. Primero una o luego la ya, otra. Ya, déjalo. Vuelva. Él puede recomendar. Hay envidia en tu voz, chino. Hay envidia en tu voz. No, señor. Sí, sí. No, hay envidia en tu voz. Comprobado. Mirage le va a gustar, señor. No. Jealous. Y la vez pasada recomendaste una que me gustó mucho. La de... ¿Cómo se llamaba? Sí, de Invisible Guest. El Guardián Invisible. ¿Cómo? Sí. El Guardián Invisible. Estaba muy buena. La disfruté mucho. Pero hoy... Ay, envíen tu voz. Ah, señor. ¡Jealous! Simplemente que usted contó igual. Muy pronto mi disco country. Yeah. ¿Cómo haría? ¿Por qué te tatuaste en I don't know why you tattoo yourself right. Everybody with tattoos on their arms and body. I don't know what's going on. I was driving on the river and the bar and the cows and the boy. Igualito, ¡perrísimo! Don Cheto, al aire. Ya no quiero hablar yo, ya no quiero hablar, ya se me subió a mí la fama. Señor. No, ya tengo algo yo. No, gracias. No. Gracias, chino. Gracias por... Ya tengo un tema yo ahorita para la gente. No. Gracias, chino. Nada. La seguridad. Oiga, familia, fíjese que ¿qué creen? ¿Qué? Sucede algo. Aquí estamos en Estados Unidos y somos de todos lados. Aquí en cabina hay Guadalajara, Texcoco, tu papá es de Juárez, Chihuahua, ¿dónde? Zacatecas, y yo, obviamente, Mónaco. De Mónaco. Usted es de Mitch. Chiquita, yo soy de Mónaco. Mónaco, Michoacán. Sí, cómo no. A ver, cuente del 12 para arriba. 2 y 3 y 14. Ah, sí, no, sí. Allá no hablan así. A todos digo yo.
Ok, estamos llenos de gente de todos lados, de todo México, de todo Centroamérica, de todo Latinoamérica, de todo Sudamérica, pues, ¿verdad? La diversidad. Y hasta de otros países. Y cada región tiene ciertas comidas, antojitos y comidas completas dignas de que todo mundo las conozca. ¿No creen ustedes? Definitivamente. Dignas de que todo mundo las conozca. Entonces, si yo y si nosotros hiciéramos una lista, que aquí agarré un papel, ¿verdad? Uh-huh. Como la lista de comidas que todo mundo debe probar, México es tan grande y tan vasto en su cocina que conocemos muy poco de otra comida de, otras, de otros lugares. Estados, o sea, por ejemplo, dices tú, ok, pues conocemos todos. Lo que nos une son los tamales, y aún así en el tamal son diferentes, ¿eh? Los tacos. Tamales, los tacos, a lo mejor el pozole. El menudo. A lo mejor el menudo, pero luego ya llega a otro lugar que el pozole de pollo en Guerrero, uh-huh. Que el pozole verde. ¿Y el mole que el también? El pozole, que el mole de, no es el mismo mole que yo comí toda mi infancia en Michoacán, que el mole de poblano, uh-huh. O si eres de Morelos lo haces diferente. Uh-huh. Entonces, si fuéramos a hacer nosotros una lista de comidas de donde tú eres, que todo mundo necesita probar, ¿cuál recomendarías? Ahora, ¿tiene que ser de donde eres o que digas, no, yo probé no, esto? No, de donde eres. También se vale si tú probaste algo, pero nomás que sea mexicano, pues latinoamericano. No digas, probé comida tailandesa. O sea, no. Va. Algo aquí. Vamos a hacer como muy, muy latino este segmento, ¿va? Ok, comida latina. Por eso digo yo que mejor comida de tu lugar, del lugar. Por ejemplo, gente de Sonora, pues sí, las tortillas de harina de allí, las sobaqueadas que le llaman. Ok. En Guadalajara. Guadalajara es un lugar, no lo digo yo, lo dicen los expertos, que no tiene platillos en sí, pero tiene muchos antojitos. ¿La carne en su jugo? Es más botanero que cosa culinaria. Bueno, sí. Que la panela de Guadalajara, que la torta ahogada es botana, viejo. Hasta mal. Una torta. ¿Pero la carne en su jugo? Pues tampoco es un, no es un platillo que requiera una... Sí, es platillo, señor, ¿cómo no? Bueno, está bien, tiene razón. Puede ser la carne en su jugo. Sí. Aparte, yo soy súper fan de la carne en su jugo. Ay, es una chula. Bueno. Que me la pongan aquí en la vena intravenosa, la huella, también. Toda la vida, bien. Ok, entonces, va de nuevo. Cosas regionales de donde usted es, que todo el mundo debe probar porque son muy ricas, ¿va? Va. Texcoco. Fíjese que algo que yo probé, y precisamente fue eso, grillos. Chapulines. En Texcoco. Sí. ¿Cómo? ¿Cómo? No había comido en su casa. Hijo. No, yo nunca había chapulines. Comido. No había nada de comer en la casa. Y se salió al patio puro grillo y... Le dijo su mamá chino, agárrate un puño de grillo, ahorita vas a ver. Ok. No, yo... ¿Cómo los cocinan los chapulines? Fíjese que, ironía de la vida, los vine a probar hasta aquí en Estados Unidos. Yo siempre los había visto como que guácala, como chapulines, grillos, no. Que pero no, sabías no, que en Texcoco era sí, popular. Había. Okay. Y no, yo jamás decía, no, hombre, ¿cómo crees? Eso no se come. Llegué aquí y lo probé en Estados Unidos. Dije, no, chulada. Chapulines. ¿Tienes idea cómo se han cocinado? No, yo solamente sé que los ponen a tostar. Los pones en el comal a que se... Tostaditos. Les ponen a ahora, ¿te estás tragando el chapulín todo de adentro? Todo, ¿o se le todo, quita la no, pan? Nada. Los tuestas, una tortilla así, calientita, aguacatito tipo, o guacamole si tienes. Tipo Timón y Pumba, pues. ¿Cómo Timón uh-huh. y Pumba? Pues sí, pues, Timón y Pumba, la Rey, Rey León, se aventan aquellos tacos de gusto, así de chapulín. Y sí, mire, usted agarra una tortilla, así. Oye. Le pone aguacatito, guacamole, si tiene guacamole, grillitos. Ay, no puedo. Salsita. No, yo no puedo. Y para adentro. Y vámonos. Ok, chulada. Está bien. Chulada. Vamos calando, lija. Pues cálalos. Estamos haciendo la lista, perrona. No. Quiero ahorita que te abras, Giselle. A los chapulines no me voy a abrir, Giselle. Tienes que abrir. Yo soy un hombre muy abierto. Pues sí, yo sé. Pues sí, pues. Venga, Guadalajara. Definitivamente ya le mencioné la carne en su jugo. Carne en su jugo. O sea, está bien, porque no toda la raza conoce carne en su jugo. Todo mundo dice, lo más típico que la gente de Guadalajara va a decir, las tortas ahogadas. Pues tú puedes decir lonche y gema. El lonche y gema también está delicioso. El lonche del estadio también son muy buenos, los lonches de los estadios. Carne en su jugo de Guadalajara. Y los lonches gema también. ¿Cómo son los lonches gema? ¿Qué es un lonche gema? Pues el que te comiste que hizo mamá la otra vez que traje. ¿Pero cuál es la diferencia de esa madre? Pues no es picoso. O sea, la salsa en sí lleva mayonesa. Que mayonesa y poquito crema, creo. En Guadalajara se le conoce como la torta ahogada fresa. ¿El lonche y gema? Ajá. El lonche y gema, sí. Para ricos. Y no es torta picoso. Ahogada para ricos.
Está hecho de lleva lomo. ¿Lleva jitomate o no? O más y es salsa pura... caliente, salsa hervida. Salsa hervida. Pero adentro, ¿qué tiene? Jitomate, la pierna. Salsa está hecha en jitomate. Pierna. Ajá. Pierna. Este, aguacate le puedes poner, okay. Cebolla, chile de jalapeño. Y es en telera, no en virote. Exacto. Ay, yo que tú vuelvas a traerle a tu mamá que vuelva a hacer. Yo digo que haga tu jefa para ver bien. Para estrenar okay. La cabina. Vamos a líneas telefónicas. Una comida regional que todo México, todo Latinoamérica debe probar. Regresamos con las llamadas telefónicas. Línea Chacas. 818-520-1055 o el 1-866-446-6653. Ay, pero me antojaron. Quiero cancelar yo el tema. Quiero ir a comer. Perro, embrajalme Dios. No sé para qué hablo de esto yo. Pues usted empezó. Cheto, al aire. Señores, comida. Ok, ya empezaron con que comida tailandesa. Y, no. Comidas de su región. No se enoje, señor. Espérate, no, vale. Cheto, tranquilícese, viejo. Comidas de su región. ¿De dónde eres? ¿De Nayarit? ¿Qué comen en Nayarit que todo el mundo debe conocer? Espérese, ¿qué tal si pues, el vato es talibán? No, es de Morelos. Bueno, está bien, no se enoje. Dice, venga. Hacen un espérate. Caldo. Oh, pues. Recap. Okay. Enséñate. Venga, estamos hablando. Estamos hablando de comidas de su entidad o de donde es usted que deberíamos de probar. Todo mundo, que todo debería, mundo conocer. Debería conocer. Venga. Dicen por acá, caldo de gallina en pulcada. Uno de los mejores platillos. ¿Empulcada? ¿Empulcada? Sí, va sazonada en pulque, el caldo. Les agradecería que dijera de dónde y más Coroneo, unir. Guanajuato. ¿En Guanajuato? Esa no me la sabía yo, ¿vale? Sí, hacen un caldo de gallina empulcada. Empulcada. Sí, va sazonado con pulque el caldo. All right. ¿Sabrá medio agrio o...? Depende del sabor. ¿Quién sabe? Yo creo que sí. Pero ese es un caldo entonces, ok. Sí, caldo de gallina empulcada. Empulcada, como empuercada, pero empulcada. Vamos con Alberto de Dallas, Texas. Amigo Alberto, ¿cómo estamos, Alberto? Al puro millonzón. Oye, vale, comida de tu región que todo México y todo Latinoamérica debería probar. Acapulco, Guerrero, Don Cheto. Ajá. Salpicón con tortillas a mano. ¿Qué es el salpicón? Salpicón. Salpicón es como en el en Michoacán es el aporreadillo. Ah, ok. El salpicón es carne deshebrada. Carne deshebrada. Sí. Oh. ¿Pero ustedes la hacen con huevo o no? Sí, con huevo y chilito de molcajete, Don Cheto. Ay, ahí soy yo, vale. Cecina con deshebrada con huevo. Exactamente. En otro lugar le llaman ropa vieja, ¿no? En otros lugares le llaman. No, yo ropa con vieja, la ropa no, vieja es la del No, hay un mexicano ropa vieja que es con chile, así como huevo, con carne deshebrada. Nomás que no es cecina, es carne creo cocida. ¿Oh, sí? Tiene como chile ahí. Yo en Guadalajara conozco la ropa vieja. Cuadritos, no sé. No. Ropa vieja la que tengo yo en la casa. Ahí tengo yo varias. Ok, aparte. Entonces está bien de Guerrero. Estamos apuntando que vamos. Sí. Vamos con Chela de Michoacán Viejo. ¡Chela! Hola, buenos días a todos. Buenos días, bella. Ok, ¿qué debemos, de dónde es y qué debemos conocer de su región en cuanto a tragazón? Ok, yo soy de Cuernavaca, Morelos. Uh-huh. Y ahí se dan mucho los jumiles. Los jumiles son unos animalitos que crecen en los encinos de Guerrero, abajo de las hojas cuando caen. Son muy ricos en salsa o pollo en salsa verde con jumiles molidos y saben muy rico. Tiene mucha vitamina también. ¿O que el jumil es como una chinchi, no? Más o menos, pero grande. Como una cucaracha. Grandecito. No manches, como no son cucarachas. Como una chinche. Sí. Yo probé las cucarachas, le llamaban, son jumiles, bueno, como cucarachas en salsa, las hacen en salsa roja o verde. Ok, está bien. Oye, chino, puro vale, tú puro comer insectos, tú puro tragar insectos. Es que, ¿sabe qué? La bronca es de que tenemos de mira, mente... hay que correr a Giselle y hay que hacer nomás YouTube un programa, Timón y Pumba. ¡Correcto! ¿Cuál canción cantaban? ¿Cuál canción? Hakuna Matata. Hakuna Matara, sin preocuparte. Hakuna Matara. Patanca, búfalo. Así, pues, mal, es que, ¿sabe qué? Puro insecto, tragas tú. Uno ve, por ejemplo, los jumiles, dices, ay, no, guácala. Ves los grillos o los chapulines, ay, guácala. Pero date el
mi chance de probarlo. No, yo sí voy a dar mi chance de probar esto. No se comenzó, sí, por acá, Don Cheto, ¿cómo está? Ahí le va, yo soy de Jalisco. Allá hay corazones en chile rojo, son corazones de los nopales. Una penca más madura de los nopales. Ok, esa suena bien. No lo he probado. No, tampoco. Es que la pobreza nos hacía inventar mucha comida. Esto suena al tiempo del hambre que decía mi padre. Ajá. Ya sabía el tiempo del hambre. Tragaba uno, vale, te digo, lo que hubiera. Entonces esto suena penca de maguey, digo penca de nopal, vale. Ya sazona, de esas que ya están grises, buscaba la forma de comerte eso, claro, suena a tiempos de pobreza. Vamos a con Griselda de Perris, que es de Durango, nos va a recomendar algo de Durango. Oiga, Griselda de Perris. Buenos días. Hola, bella. Good morning. ¿Qué nos va a recomendar, hola, de Durango? El famoso asado es de la comarca lagunera. Ajá. Para las fiestas todo el tiempo se hace el asado. Es como tipo carne con chile, pero va el sabor está pues en la salsa. Se hace con diferentes chiles, guajillo, California, chile bola. O sea, diferente es el sabor que lleva el chile. Cómo doran los pedazos de carne de puerco con sus costillitas. Que queden no muy doradas, pero que tengan ese sazón de doradito. Y lo con el chile y se sirve con sopa de macarrón, arroz y muy rico. Me lo acaban de mandar el amigo Rayo de Durango, lo mismo que usted me decía. Y sé. Mandó él en foto. Es con dos sopas, mínimo diferentes dos sopas. Y sí se ve ahí muy bonito el asado de puerco. Sí se ve rico, Don Che. ¿Qué es qué? Se valió, no, ¿qué dijo, Don Che? ¿Qué dije? Algo que un poco. Llévenos a comer. Ok. Oiga, mucha gente de Guanajuato están escribiendo las guacamayas. No, las guacamayas son una cosa. Mira. ¿Qué es una guacamaya? Cuando yo la probé, dije, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que estoy tragando yo? Es una cosa que si se las explico, no podía decirles. Es una cosa tan sencilla. Le van a decir, ¿qué chiste tiene eso? Cuando la pruebas, todos los sabores combinados, como decía la ratita de Ratatouille, que empezaba acá a empiezas a ver tú, empiezas a ver tú los planetas alrededor de ti. Y es un viroti, pues, se da un bolillo, lo abren, sin ningún tipo de, ay, de un corte de esta manera, ahora lo abres. Le pones un chicharrón duro. Sí, claro. Lo agarras así, lo cortas como Dios te dé licencia, tras, así el cortón, tras. Lo metes como Dios te dé licencia adentro, tras, tras, tras. Adentro ahí. ¿Adentro de qué? Del viroti, el chicharrón. Luego agarras aguacate, le pones aguacate encima, mucho aguacate. Y luego pasas tú a un lugar donde hay como un tipo pico de gallo, un poco más enagüetadito. Más caldudito, y lo bañas. Le puedes echar cueritos todavía encima si quieres y cositas así. O una salsa más picante. A ver. Es ira. O sea, me estás dando la boca. Te queja de los chilangos que metemos un tamal en un bolillo. No, nada que ver, nada. Pero aquí metes chicharrón. Chicharrón. El día que vayamos a León y lo pruebes, te va a volar la cabeza, viejo. Y si eso con una cebadina. Ah, pues. Que es un agua de cebada que le echan carbonato, te la mezclan. Te la tomas y gira. Parece un Chewbacca. Una cosa chula. Bueno. No, vaya. ¿Cómo le explico que ya no vamos a probar eso? Yo quiero recomendarles de Michoacán, hay muchas cosas. A ver, ¿qué? Simplemente, ¿sabes qué está bueno en Zamora, Michoacán? Ven, ¿sabes qué? Las papas, esas papas cocidas de la calle. Pero papas cocidas. Papas, porque allá tú agarras una papa, te la parten en pedazos, pero allá le echan varios chiles. Chile de aceite, chile rojo. Pero eso es antojito nomás. Sí, pues, pero con limón, con. Mira. Haciendo dólares. Pues es como nosotros en Jalisco, el camote de cerro. Yo me quedo con las guacamayas, pero no las vamos a probar. Una. Nunca vamos a ir a. Guanajuato. Sí, vamos a ir. Sí, no, vamos, usted nomás nos protege. Es más fácil promete. Que le hable a la Marlene y me vaya un payaje con nosotros. ¡Oh! Oaxaca nos da tres vueltas a toda la República. Oaxaca, su comida. En Oaxaca nos dicen quítense, novatos. Y a todos los demás nos hacen por un lado. Es cierto, sí es Oaxaca cierto. Oaxaca tiene. Increíble. Decenas de platillos y todos bien buenos. Sí. En Oaxaca. Tacos de alacrán. ¿En dónde? En. Ni me.
En Durango, Durango. En Durango. Echarse unos tacos de la cara. Ay, no, no, no manches. Ese está así medio. Yo quiero recomendarles algo que comemos mucho allá, en la casa. Okay. Una de las. Ver, proveniente algo, de Mitch. Proveniente, viene, creo que viene de. Creo que viene de China. Ay. Se llama sopa Maruchan. ¡No me hace un manjar! ¡Dura 4 años en el estómago! Estamos al aire con Don Cheto. What you talking about, ese? Don't you know Don Cheto's loco? Oye, Don Cheto, ¿le puedo pedir una cosa? Mientras no sea dinero, hija. Échale, gana, échale. Debería de echarse unas historias así como de terror. Ya casi viene Halloween. De veras, este mes vamos a escarbarle más historias de terror, sí, ¿va? Sí. Pero okay. No voy a empezar de flojo que hoy cuente una historia y ya después que... ¡Ay, jueves ya no! No, no. Sí, no tiene que... No, no, no. Fíjate que les voy a contar una historia real que le sucedió a un muchacho. Que sus padres se fueron a México... Sus padres se fueron a México de vacacionar y como él estaba yendo al colegio, se quedó solo en su casa y le pasó una cosa. Bueno, si les digo no, mejor no les digo, yo las cuento al regresar, ¿va? Ok. Órale, pues regresamos, voy a contar una historia de terror. Don Cheto. Familia, buenos días. Estamos en el mes de Halloween, en el mes de octubre. Anda bien malo, ¿ah? No, es que tengo alergia, me dijo el doctor. ¿Alergia? ¿A alergia, qué? Alergia al chino. No, ¿tú? ¿Tiene alergia al chino? Dijo, creo que sí. Ponme una musiquita allí misteriosa, mi Chapi Boy. Ahí estamos ya. Una historia verídica sobre un muchacho que sus padres se van a México. A visitar a su familia, ¿verdad? Visitar a sus parientes. Este muchacho que estaba yendo a la escuela, al colegio, pues no fue. Tenía que quedar y se quedó en su casa solo. Para él hasta bien le caía una semanita solo en su casa, no, sin sus papás, ¿verdad? Pues sí. Entonces este muchacho, el segundo día que sus padres se fue, que ya no estaban y que él estaba solo en su casa, estudiando para sus exámenes en el colegio donde él iba, volteó a ver la ventana de la vecina y miró que la vecina estaba viéndola entre las cortinas. Que la estaba viendo, la vecina, ¿eh? Entonces él dice, mira, la vecina está medio loca. Está... No le hizo caso y siguió haciendo su tarea. Y eventualmente cuando volteaba y se asomaba a la ventana, la vecina lo estaba mirando fijamente por la ventana, así como entreverado, entre cortina y cortina, y él podía ver la silueta de la vecina que lo estaba mirando desde la otra ventana de ella. El muchacho obviamente se iba a la escuela, andaba ahí por la casa y todo, pero cada momento en que él se asomaba por la ventana, a cualquier hora, la vecina, de forma siniestra, lo estaba mirando desde la otra casa. Sus padres tenían 4 días que se habían ido. Al cuarto día, donde él ya sentía que la vecina exageraba de que lo estuviera viendo tanto, dice, bueno, pues esta vieja, ¿qué quiere? Entonces el muchacho se... En la noche va viendo que la vecina ahí está viéndolo y todo. Entonces el muchacho se enfada y va a la casa de la vecina a decirle, pues, que ¿por qué lo está viendo? Pues, que tanto se asoma a la ventana, que tanto lo está espiando. Llega y toca la puerta y nadie le abre. Y toca la puerta y nadie le abre. Entonces lo que hace él es, abre la puerta, como es su vecina, y le empieza a hablar por su nombre. No sé, Marta. Y no contesta nadie. Entonces dice, bueno, pues la voy a ir a buscar. Entonces empieza a buscarla en la cocina, empieza a buscarla en la sala y no ve a Marta, a la vecina.
Tú lo que haces es decir, bueno, voy a ir al cuarto por donde ella me espía, donde está la ventana contra ventana, donde ella me espía. Abre la puerta, el cuarto está semioscuro y va mirando a la vecina, parada mirando hacia la casa de él. Entonces él le dice, oye Marta, ¿hay algún problema? Porque te estoy viendo que ya tienes días que me estás mirando. Y su vecina Marta no le contesta. Marta, prende la luz. Y su vecina que lo estaba espiando, se había colgado. Nunca estuvo parada. Se había colgado del techo. Y por eso él veía que la vecina lo estaba viendo. Pero no es que la vecina estuviera parada viéndolo. Es que ella estaba colgada. Se había suicidado. Don Cheto, al aire. ¡Oiga, familia, buenos días! ¡Buenos días! ¡Así andamos como quiera que sea, puro millonzón! ¡Al puro millonzón! ¡Giselle! ¡Al puro millonzón, viejo! ¡Chinampa! Señor, ando contento y por favor, déjeme así. Dígame que no viene Said hoy tampoco. No va a venir ahora. ¿No? ¡Señor! ¡Bien tirado a los ojos! Pero él dijo que... Sí vino, señor, está en tele. Ay, chiquita, pues ni modo, pues, hombre. No se puede tener todo en la vida. Oiga, queremos empezar esta hora de programa muy contentos, muy felices, ¿sí es verdad? Sí. Mira, momentos bochornosos, vergonzosos, traga mi tierra en nuestra vida, vale. Ah, todos hemos tenido, y hay gente, va, hay gente que se pinta sola, como si atrajera. Sí, sí, atrajera o atrayera. Ay, pues yo voy a decir atrajera. Que atrayera. momentos bochornosos en su vida, vergonzosos. Dios, que dices, traga mi tierra. El más común, el más clásico, que a lo mejor a todos nos ha pasado, es el de, ¿estás embarazada? Y luego dice la chica Ferrari, ¿no? ¿Cómo? Es falsa normal, dijo la de la del video, la del video. Qué vergüenza que le, ¿estás embarazada? No, es falsa normal. No se preocupe. Ay, está ahora, bien. Tú muy risueñita, pero si a ti te dijeran, es una ofensa bien grande para una mujer. Pues sí, claro. Pero por eso yo no aplico eso, yo sí veo que traen... La mujer te la refresca ahí en corto. ¿Cuál? Embarazada, sí, sí, su bomba madre. Yo sí me agüitaría si me dijera. Embarazada, su bomba madre. Ok. Momentos bochornosos de traga mi tierra. O sea, si lo hiciéramos, hasta le pondría yo traga mi tierra. Momento que usted le haya pasado a usted a un conocido de que... Hijo de la madre. Ah, yo tengo uno. Yo ya les conté uno, ¿verdad? Porque este es como una segunda parte de una ocasión que ya, hicimos. Que ya lo hicimos. Que mi esposa, Carmela, cuidaba chiquillos. Entonces un día, chiquillo bien latoso en la casa, bien latoso. Era una cosa latoso. Pues no me tiró la leche encima el chiquillo. Y estaba ahí, llega y con un vacío de leche. Y yo así viendo la tele, ya eran como las 5:30, 6 de la tarde. Y llegaban por él. Y yo estaba bien bombo ahí viendo televisión y el chiquillo, de lata. Y yo, siéntate, hijo. Carmela, pues sienta al chiquillo, mira cómo anda para ir para acá. Que le voy a dar leche. No se me sube encima y me bate de leche. El chiquillo moja control, ropa Jordan, y sillón y todo. Y yo que le digo, ¡sáquese, hijo de la! ¡Mire lo más que no se fija, muchacho, hijo de! Y la mamá entrando, vale. La mamá en la puerta, en el boquete de la puerta, y yo regañándolo. ¡Hijo de tu papá, papá! Y la mamá le... Después de las cachetadas que le dio el niño. Además se me quedó, además se le quedó viendo al niño y le dijo, que no voy a decir el nombre, ¿verdad? Le dijo, ¡vente! ¡Ey, ya vente! ¿Y qué hizo usted, Don Cheto? Pues ya vino por el chiquillo. Y a Carmela salió a darle una bolsilla, ¿verdad?
ya como que no dijo nada. Dije, ya no te lo van a traer. Pero sí se lo llevaron, todos modos. Pero vale, pues es que también la señora, pues también, traga mi tierra, regañando al chiquillo en delante de su mamá. Mira, muchacho, no te fijas, hijo de... ¿Entonces va a ser hashtag? No, hashtag es línea abierta, así. Pues, nomás línea abierta. Con momentos bochornosos donde la haya regado y tú que digas, tú traga mi tierra, que tú la hayas regado así de... Ni modo, pues. Te quieres meter en un hoyo y ya no salir de ahí. Hay, en Michoacán hay un dicho que no se los puedo decir al aire, pero es, te quieres meter en el del perro. Así dice uno. Ay, no, yo me quería meter en el perro porque, por lo que dijiste. Cosas vergonzosas. Va que va. Traga mi tierra, momentos bochornosos que hayas hecho una regazón. Todos hemos hecho o conocemos a alguien que haya hecho. Así que platíquenos llamando al 1-866-446-6653 o el 818-520-1055. También estoy en Instagram, Don Cheto al aire, mensaje directo, yo lo leo. Cheto, al aire. Si algún momento bochornoso que haya pasado. ¡Ay, Don Cheto! ¡Oiga! Cuando pedí un hígado. No. Cuando dije que quería un hígado, pero que no fuera gay. ¡No seas payaso! ¡Qué mondo el viejo! ¡Oiga! Momentos bochornosos de traga mi tierra. Es que tú la riegas, dices algo, haces algo. Te pasa algo que esto, hijo de la... Pues ni modo, pues. Se ha de sentir bien feo, che. ¿Tú tienes alguno, chingado? ¿Uno? ¡Infinidad! ¡Te bendigo! Por ejemplo, uno que me acuerdo, yo estaba en Chicago trabajando en nieve, quitábamos, allá cuando cae nieve, en el mall, hay una compañía que se dedica a quitar la nieve para que la gente no se resbale en las banquetas. Y entré a esa compañía, pues, a quitar nieve. Y, ¡ay, voy bien, chucho! Y yo me enojé y con un pato le decía, ¡y ese mendigo viejo como el encargado arriba de la camioneta! ¡Uno acá, dándole con todo! ¡Y el mendigo huevón, pues, está panzón y todo! ¡Era su hijo! ¡Oh, my God! ¡Cállate! ¡Cay, cómo! A ver, o sea, tú dijiste, ¡ir a ese huevón! Panzón huevón ahí no sin nada. Nada, arriba del camión. ¡Le está diciendo a su hijo! ¡Sí! Yo, la neta, estaba gordito. Y arriba la camioneta se iba tragando donas, nosotros abajo en el mendigo. Había a ti que me recordé de una yo, mía, de chico. Me acabas de recordar una cosa de chico. Nosotros andábamos plantando fresa. Plantando fresa, estaba yo chico. Para la gente que no sabe cómo se planta fresa, hay unos canastas gigantes de la planta de fresa que ya vienen manojitos. Se las voy a decir así como para que entiendan. Entonces tú vas y la tierra tiene que estar mojada, pues mojada. Ajá. Entonces tienes que andar tú con el canastote de planta y estar agarrando de a puñito y estarla clavando, ¿verdad? Ajá. Estarla clavando. Entonces íbamos chiquillos, ¿verdad? Y el señor, había un señor que estaba bien gordo. Cuando no había mucha gente gorda, el señor estaba bien gordo. Entonces, no había mucha gente gorda, ahorita ya todos estamos gordos, antes no había gente gorda, y el señor estaba gordótico, hace cuenta yo, pero hace años. Entonces iba yo con otro amiguillo, íbamos plantando y de repente el amiguillo estaba bien chaparrito, y pisó un pozo, o sea, pisó un surco y se le fue el pie porque estaba bien hondo. Y le hace, ¡ay, mira nomás, vale! ¡Aquí ha de haber pisado una vaca! Y su papá iba atrás, le hace, ¡allí pisó tu padre! Y le pegó la cabeza. ¡Aquí ha de haber pisado una vaca! Y nomás le dice su papá, ¡allí pisó tu padre, pendejo! Le dio un levantador en la cabeza. Parecía. ¡Oiga, momento bochornoso! Amigo Luis, ¿cómo andamos, viejón? Al cielo, ya está aquí manejando en 18 ruedas. Eso es bueno para el hinchado. Le pito. Oiga, aguas porque va a asustar a los cuatritos. Uno se asusta bien harto con ustedes, ¿vale? ¿Cuál es tu momento vergonzoso? Así traga mi tierra. Pues una vez estaba yo platicando con un grupo de amigas. Todas unas chavas bien al todo dar. Y yo pues tirándome la de muy sofisticado para hablar. Y me agarró un ataque de tos. Y que se me sale un gran pedo, Cheto. No, bolas, don Cuco. Híjola. Sueli pasa. Vamos con Elena de Lingo. Buenos días, Elena de Lingo. Esa es el chicle de ser verdadera. ¡Elena!
mañana. Elena contestará un simple buenos días. ¡Buenos días, Elena! ¿Cómo están? Está buena esta de Elena, estaba buena. A ver. Elena. Elena. No, no fue. Bueno, la voy a contar yo. Elena trabaja en Customer Service. Entonces llegó una muchacha y un hombre. Ajá. Y que le dijo algo así como, a ver, ¿usted quiere sacarle el teléfono a su abuelito? Y dijo, ya es mi esposo. Pues le ganaba como por 20 feria de años. Ay, es que usted pone a su abuelito en el plan, es mi esposo, dijo la morra. Ya ni abuelito, ya ni papá, abuelito. Ha de haber estado de madre al señor. Sí, bueno, no, María de Tennessee, María tan se aventó una traga mi tierra, machín. ¿Cómo está, María? Hey, hello. Hola. ¿Cómo está, María? ¿Cuál es su traga mi tierra que se aventó usted? Pues fíjese que mi sobrino se casó con una muchacha, pero yo no sabía que era de Oaxaca. Entonces vamos a la casa de mi hermana. Y bueno, nos íbamos a reunir y me dice, hey, toma, métese ahí en el microondas a calentar. Y luego volteé y le digo, oye, ¿y cómo se usa esto? Es contra Oaxaca. Y que responde ella, no creo, lo acabo de usar. Es contra Oaxaca. Oh, my. ¿Cómo contra? A ver. ¿Cómo contra Oaxaca? O sea, la novia de su hermano es de Oaxaca, o su pareja actual, y que llegó y no podía usar el microondas. Dijo, ¿qué? ¿Esto es de anti-Oaxaca o qué? Y la morra que es de Oaxaca le dijo, no, lo acabo de usar. ¿Qué? ¡No manches, no manches! Está más anti-michoacanos y usted, no, lo acabo de usar. Ay, esta, qué vergüenza. Esta está buena de este vato. Dice, no. Cheto, ahí le va. Yo tenía una novia que vivía con sus papás, pero yo en la madrugada, como a las 2 de la mañana, me metí a su cuarto a hacer cochinadas. Entonces yo le mandaba mensajes que me abriera la puerta. Sí. Y pues ya me metía mientras sus papás estaban dormidos. Ese día, su mamá escuchó el teléfono del mensaje, le quitó el celular. Y abrió la puerta a la mamá y yo ya iba en puros calzones. Entonces abre la puerta la mujer, la mamá, y yo le digo todavía, hombre, te tardaste bien harto de abrir y yo bien caliente y que ando. ¿Y la mamá abrió? Y la mamá fue la que abrió. ¡Qué gacho, no manches! Yo bien caliente y que ando. Congelándome los... Y ya no me cuenta más el compa. No manches, qué feo. No. Eso es para que... Ah, ok, ya dice. Entonces entré y cerró la puerta y cuando prendió la luz era el papá y la mamá. Y ya no me dejaban salir porque le iban a hablar a la policía. Me deshinqué y lloré. ¡Para que me dejara salir! ¡Por favor, señor! Primero bien machito. ¡Yo sí me he brincado! ¡Por favor, señor! Señor, ¿puedo hablar con usted a solas? A ver si así me deja salir. ¡Ay, don Chero, manche! ¡Hágame lo que quiera! ¡Hágame lo que le hacía su hija, pero es mí! ¿Qué tiene, vale? ¿Qué tiene? ¿Qué? ¿Contando esa parte? ¿Contando desafanarme? ¡Se pasan! ¡Señor! Haga lo que quiera. Ya me lo imagino. No manches. Tú te los pides, tal vez para llegar. Qué vergüenza. Pásame, pues, yo aquí congelándome, ya vamos a entrarle. Y... Qué vergüenza, no manches. Es que si sale una con unas cosas, don Cheto, por eso no se debe confiar. No. Y hay mucha llamada telefónica. Voy con... con Luis, línea número 4. Ya me dio risa la de Luis. ¿Qué pasa? Luis. Buenos días, don Cheto. ¡Viejo, jale! ¡Buenos días, don Cheto! Mira, don Cheto, a mí lo que me pasó una vez, estaba yo en un aeropuerto, había dos personas enfrente de mí, pero eran de pelo largo, y una persona dijo del aeropuerto, el que sigue, yo le digo, no, pues llegaron ellas primero, pero cuando me volteé a ver, y era un hombre barbón, pero tenía pelo largo, y el pantalón bien apretado, yo diciendo, siguen ellas. Sigue la señora, y era un vato. No, sigue la señora. El muy caballero, mira. La señora. Perdón, pues, ¿para qué anda pues con greña larga, oiga? Lo mismo inalgón y de pelo largo. Y bien repegadito. Ay, no puede ser. No, pues la otra vez yo les conté la de un señor del rancho. ¿Te acuerdas? Les conté la del señor del rancho. ¿Cuál? Que era de un domingo después de misa, los señores se juntaban en Parvadita. Y entonces este señor
Señor, estaban los señores ya viejanos en Parvadita, ¿da? Entonces dijo uno, oye, empezó a salir toda la muchachada de misa, toda la gente de misa, y los señores, el rancho medio escueto, ¿da? Pues no había tanta luz. Y dice, oye, dice uno de los señores, no cabe duda, mire, este rancho está poniendo lleno de muchachas bonitas, mira nomás tú. Empezaron a hablar los señores, ¿da? Mira nomás tú, mire, ¿cuántas muchachas bonitas hay? Y luego dice uno de los señores, y esa que va saliendo ahí, esa está re buena, esa ya está re buena. ¿Quién es? Y dice otro, es tu hija, vale. Ay, no puede. Ya me acordé de eso. Híjole, no, 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 no. Esa que va saliendo ahí de morado está re buena, ¿esa quién es? Es tu hija, vale. ¿Cómo te reivindicas con esa, viejo? No, no, no manches. Bien maniacón que se vio. Esa de morado está re buena, ¿era su hija? No, 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 no. Ok. Bueno, por lo menos tiene un ejecto sabroso. Vamos con Adela, línea número 5. Adela, ¿cómo estás, Adela? Manejando, buenos días. Qué bueno, que va con mucho cuidado. Oiga, ¿cuál es su momento bochornoso? Ok, lo que pasa es que yo limpio casas. Y normalmente mi esposo durante el día me manda un mensaje. ¿Cómo vas, Chonchis? Todos los días. Y le contesto, porque realmente la casa ese día estaba sucia. Ajá. Y le digo, híjole, muy atrasada, Chonchis, la casa está demasiado sucia. Y cuando lo mando, veo que el destinario no es mi esposo, es el dueño de la casa. ¡Oh, my God! La casa está toda sucia. En lugar de contestarle al viejo de, esta mendiga casa. Al patrón. Me mandaba así de que, ¿quieres que lleve de la tienda? Y según es para mi esposa, y era, se la mando a amigos. Esta está bien buena, dice el amigo Jerry. Don Cheto, irá. Una vez fui con unos amigos a casa de otro camarada y nos presentó a su bebé recién nacido. Entonces lo bajó donde estábamos, era una casa de dos plantas, y todo mundo lo agarramos y lo abrazamos, y que qué bonito bebé, que qué bonito bebé. Entonces ella, la señora, agarró el niño y se lo llevó al cuarto de arriba. Ajá. Y cuando se fueron la pareja, empezamos a decir, ese chiquillo está re feo. Sí. Parece lagartijo. Y nos oyeron por el microfonito del bebé. Por el baby monitor. Lo oyeron en el monitor del bebé. Y ese bebé es chiquita, re feo, parece lagartijo. No manches. ¿Qué haces en estos casos? Ahí es donde digo yo, ¿qué procede? No, pues qué, don Cheto. Trágame tierra. Te vas, te disculpas. ¿Tú qué haces cuando tú eres el papá del chiquillo? No, le quieres poner una zarandiza. Cuando yo era embajador les había dicho, oigan, las lagartijas qué bonitas son. Yo creo que es lo mejor en el mundo que hay. No, yo sí les dejo de hablar, viejo. ¿Eh? Sí. Yo sí les diría, oigan, muchachos, ya mi esposa los va a tener que correr por mi ruca vio que le dijeron lagartijo al bebé. Sí parece, pero pues como que era, no quiere uno allí, ¿verdad? Puro millonzón. Oiga, 4 minutos después de la hora, me acompaña la Giselle Bravo, me acompaña el chino, señores. Pues están acá, estás ahí peleando como siempre. Yo no sé si él no se enfada porque la gente sí. Señor, yo no estoy peleando, yo estoy... Señor, estoy yo tomándome mi malteada carísima, adelgazante. Ay, y usted está diciendo... Que no funciona, por cierto. Ay, señora. Ay, chiquita, pues ya no. Quisiera mi cinturaza. Tú también ya quisieras mi cinturaza, fíjate. Ay, que no hay que pelear. Vamos. Mandarte a hacer los cuadritos a no sé dónde no significa que estés delgada. No, señor, naturalito ejercicio. ¿A usted le consta? Quiero hablar, después hablar de un tema muy importante esta mañana. Pues quién sabe, ya hasta tengo miedo a hablar, ¿vale? Porque tú luego te metes. Oiga, pero antes de que le mando un saludo a Edna. Edna. Que trabaja en Sanitation, desde su cubículo nos escucha. Así me puse. Saludos a Edna de Sanitation. La pura feria ganan los que trabajan para el gobierno. Besos. 20, 30, 25 bolas a la hora. Bajita la mendiga mano allí. ¿A poco sí? Oh, pues luego, hija. Están enojados todos mis fans contigo. Que ¿por qué te exaltas? Sí, te exaltas muy feo y debes trabajar en eso. O sea, ahí como amigo te lo decimos todos. Señor, ¿sí o no? Señor, no le ayudes. Señor, venga, díganle la neta. Yo trabajo en mi carácter
cuando el chino trabaje, no interrumpirme ni meterse. Trabaja en eso también, sí. tú jetas de... Saludos a todos mis Texas Nation. Voy a llamar a todos mis... ¡Ay, ay, ay! Los chino livers, los chino livers. La nación del chino, la Chin Nation. ¡Ahí está bien perrón ese! Ojalá que un día le pida a Dios nuestro Señor que un día ese tipo de ese chino tan talentoso lo traigas aquí al programa, hijo, ¿eh? Viene todos los días, señor. Bueno, ay, pues se queda en el baño o en el carro. Explotar. Vamos a hablar del bullying. Nomás déjeme decirle algo. Ojalá un día vayas y descubras esa nación del chino, te pierdas ahí y no regreses aquí. Gracias. Miren, ahora sí ya vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar de una cosa importante. The Pigeon Nation. Resulta de que un camarada me manda un mensaje de hablar sobre un tema. Yo no sé cómo tratar este tema porque yo estuve texteando con él el día de ayer. Entonces me dice, le voy a platicar cómo está a grandes rasgos el tema. Pongan atención, por favor. Este amigo tiene un niño de 12 años de edad, un morrillo de 12 años de edad. Uh-huh. Entonces dice que él, en la escuela, lo hicieron bullying porque él está gordito, el niño. Porque él está gordito. Entonces él lo metió a unas clases de karate. Ok. De karate. Entonces el morrillo ya tiene diguitas que va al karate. Ya tiene, no sé, un mes, algo así que va al karate. Entonces me platicaba que esta semana pasada lo siguieron bulleando por lo mismo de que está gordito. Uh-huh. Entonces dice él, yo ya no sé qué onda si me sigo metiendo en la vida de mi hijo o seguir yendo a la escuela o tiene que haber un momento como padre de decir, hijo, enfrenta ese y jale, pues. Ya estás yendo al karate, ya estás aprendiendo. Y si bien el karate es defensa personal, no es para andarle cantando un tiro a todos. A todos los niños, ajá. Y como que quiero entender al camarada de decir, bueno, ¿me tengo que seguir metiendo o ya va, hay un momento en que uno de padre debe de dejar que el morrillo enfrente... Se defienda solo. Pues si se defienda solo. Pues si es menor de edad, sí, don Cheto. Mira, ahí yo conocí a un muchachillo ya más grande, ya como de unos 16 años. Uh-huh. En la high school, que el muchachillo le hacían mucho bullying. Esta historia real de alguien que yo conozco. Uh-huh. Le hacían bullying. Entonces, era tanto el bullying que le hacían que la escuela, los papás empezaron a meterse ahí, obviamente, defendiendo a su hijo. La escuela le empezó a pagar 5,000 bolas. ¿A quién? Al niño. ¿Por el bullying? Porque fuera clases especializadas de boxeo. Ah, no. Empezaban a dar una feria al morrillo. ¿A poco sí? Sí, sí, sí. 5,000 baros le daban. 4,000 y feria. ¿Y dónde fue eso? 5,000 bolas. Porque lo boleaban en la escuela. Y le pagaban las clases de boxeo. Sí, 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 sí. Con un boxeador allí personal y todo el jale. Pero ya el morrillo, cuando ya le dejaron de dar la feria, porque nomás era por ciertos meses, ya nunca volvió a ir al box. ¿Verdad? Entonces ya no fue al box, ya dejó de ir al box. La cosa aquí es, ok, yo soy el papá del chino, al chino me lo bulean por dientón. A ver, sonríe, chino. No, pues hijo, muérdilos. ¡Ay, muchito! ¡Muérdilos! Ok. Yo me reí. Al chino me lo bulean por dientón, ¿verdad? Entonces me llega y me dice a mi papá, me dicen el dientón. Yo le digo, no te dejes, muérdilos, ¿verdad? Entonces yo lo meto al box. Al karate, al box, al judo, al taekwondo, al kickboxing, a una cosa de defensa personal, ¿verdad? Y en mi caso yo no lo metería porque pues yo te manejo todas las disciplinas. Mm. Krav Maga, tai kickboxing, jiu-jitsu, todo eso. Tai food, todo eso, ¿verdad? Mire. Todo eso te manejo yo. ¿Usted maneja todas esas? Hijo, yo con un dedo. Te mato a ti ahí. No, tú. A ver, en el lugar. Un dedo en el lugar correcto te mata a ti, hijo. Con el dedo número 21 lo mata. Hola. Mira, te va a matar, pero no te vas a morir. Con el número 21 te va a matar. Ay, qué asqueroso eres, chino, neta, no manches. Ay, qué nabo. Cosas vienen, oye. O sea, te va a matar, pero te vas a morir. Qué simples, qué simples. Que sí, tu chido esa. Con el número 21. Ok, ya, pues vale, ya.
Ah, ya. A mi pupilo sí le rió todos sus chistes. Estuvo buena. Me dijo que respeten, sí, okay. Que sabe cuánto. Entonces, ¿no dice según usted? Si mi hijo... ¿Cumpla lo que dice? Si mi hijo al chino le echan bullying por dientón y yo lo meto al boxeo, vamos a hablar de boxeo, a que prenda defensa personal y para que un día que Dios no lo quiera, ¿verdad? Que se armen los guamazos, pues sepa defenderse. Tampoco le garantiza que vaya a ganar. A lo mejor el otro es más bravo, el bat, el morrillo, el otro es más bravo. Pero me tengo que seguir metiendo. Si yo veo que mi morrillo ya va al box, ya medio aprendió, o no le está echando ganas al box, y lo siguen bulleando, y él sigue escondiéndose detrás de las faldas de la mamá, ¿tengo que dejarlo o me tengo que seguir metiendo como padre hasta que termine todo eso? Sacarlo de la escuela y lo que tenga que ser necesario. Es una pregunta que está ahí en el aire. Difícil de contestar, no es tan sencillo. Porque obviamente algunos crecimos en ciertos tipos de vida, que crecimos bajo ciertos comportamientos. Por ejemplo, yo, a como yo crecí, yo le digo, amarre. Ah, claro, sí. a como yo crecí. Amarre, atórile. Es que sí debe de ser. Como decían las jefas en el rancho, y si pierdes, acá te acabalo yo. Así decían las jefas en el rancho. Ay, eso está feo. Está feo. Por eso estoy diciendo, pero así crecí yo. Entonces yo como padre, ¿qué? Yo hago lo que viví. Yo empiezo a hacer lo que viví. Su jefa, la mamá del chino, sea mi esposa, ella va a decir, ay, no me le digan eso a mi dientoncito. Y ella lo que va a buscar es buscar un dentista que le quite las muelas de burro que tiene este. Uh-huh. En cambio, uno de papá sí dice, póngase, no puedo decir la palabra, pues, vea, póngase al tiro, bofón, amarre. Y sí, hay una cosa masculina que sí te agüita cuando no ves que tu morrillo sea de arranque. ¿Pero qué tal? La neta, pues, estoy hablando aquí netas divinas. A ver, pero ¿qué tal? Ya existe ese programa, ¿eh? En el caso yo así bien chicotota más. Netas Don Cheto Calzada. Netas divinas aquí. Don Cheto, ¿pero qué tal si lo cambiamos y si fuera el caso de una niña? ¿Todavía pensaría igual? ¡A mi princesa! ¿También? ¡No me la toca ni con el pétalo de una rosa, hijos de la... Y acabo con Laguna y Patos. Ve. ¿Ya ve? Pues está bien. Eso es doble moral, ¿eh? Es doble moral, pero por eso estamos hablando aquí, para que la gente nos dé un orti. Uh-huh. ¿De qué se trata? Chino, tú como de Texcoco, como perro callejero que fuiste en Texcoco. La verdad, sí. No. No, pues, niño perro. Yo también fui niño perro. Yo fui niño perro toda mi vida, Niño perro es de los que andamos de vagos allá sin tragar, chamagosos. Nos metíamos una parcela a robarnos un pepino, una sandía, un melón, una guayaba. Niños perros, éramos niños perros. Tragábamos agua de los de las regaderas. Éramos niños perros. Tú fuiste niño perro en Texcoco. ¿Cómo todavía es niño perro? Fuiste niño perro, hobby perro, señor perro, ruku perro. Chino, ¿tú cómo este caso que te platiqué, cómo lo tratarías? Tu hijo le dicen gordito en la escuela, ya lo metiste al karate, no sigue sin defenderse el muchachito. No, ya, tiene que a dejarlo y tiene que amarrar galleta. Pues, ¿cómo no, hombre? Yo tiene que darle con todo el chamaco y Giselle, explicarse. ¿El niño es tu hijo? No. A mí no me importa. Lo sea niño, sea niño o niña, no debes dejar a tu hijo solo en esas. Okay. ¿Qué le vas a hacer? Pues, ¿qué tiene? Pues, obviamente, tienes que ir a la escuela y darle con todos. Y hasta tienes que reportarlos con los papás. Y hablar con los papás, pues, también. Agarrar parejo. ¿Qué tiene? Pero mira, la mamá no entiende algo. Hay ciertos códigos masculinos que las mujeres no entienden. Yo sé. Si tú... No, let me tell you why. Y luego, aquí no, yo no tengo la razón, ni nadie tenemos la razón. Solamente quiero hablar aquí netas divinas. Ah, señor, ese programa ya existe. Bueno, y son de puras mujeres. Cheto Galzada. Ay, la mujer nunca va a entender esto. Hay códigos masculinos inquebrantables. Tú le haces más daño, una mamá, le haces más daño a un morrillo yendo a decirle, a mi hijo le dicen cosas en la escuela. Tú no sabes lo que es el niño, el morrillo. A él, para él, eso es, ¿cómo se dice? Impensable. ¿Cómo? No, hay otra palabra. Impensable. Imperdonable. Él no puede ver que la mamá vaya a decir. Sí, inconcebible. Inconcebible para él. Es inconcebible para él. O yo te entiendo como mamá. Yo también voy. Y si hay que agarrarse de las greñas con la directora, con el director o con los papás del otro morro, vámonos riendo en corto. Pero el morrillo va a decir, me le van a dar más carreta. Sí, no, pues sí, con tu mami. Pero si no le ponen un alto al mocoso bully,
O sea, literal de reportarlo con los papás y que le bajen mal a los papás. Entonces, sí, está bien, ¿qué tal se le pone el tú por tú tu hijo? Tú ya lo llevaste a sus clasecitas y ya se rompieron las trompas. Pero va a seguir con otro chamaquito también recalando y buleándolo ahí. Pero, entonces, ¿quién es el del problema ahí? Tú, al momento de que le das en la torre a ese morrillo, se acaba. Pero ya cuando Moco sos bully, va a estar buleando a todo mundo. Vuelvo, mira, yo a mí no sé, vale. Te tienes que aventar el tiro porque aunque te bajen vara, si no, te van a seguir ese andai. O sea que los golpes son Por estoy hablando yo a nivel ranchero, a mí no me hagan caso. But you're in, estás en Estados Unidos. Sí, pues, aquí no, aquí lo saco de la escuela. ¿Verdad? Y lo meto en una privada. Vámonos de aquí. No, en una privada también va a ver el bullying y todo eso. Cuando nos vayamos, pasamos por un tal los chiquillos y les dices como Kiko, chusma, chusma. Vuelvo a decir el caso. Un morrillo tiene 12 años, le dicen gordito en la escuela, le tiran carrilla a algunos chavalillos, lo metieron a clases de taekwondo, karate, no sé qué, ya tiene ratito huyendo, le siguen diciendo bullying y él todavía no se defiende y todavía llega a su casa sin defenderse ya después de meses de ir al karate. El papá pregunta lo siguiente, yo no tengo la respuesta, aquí en cabina parece ser que nadie la tenemos, a lo mejor usted sí porque usted es más inteligente que nosotros, es... ¿Debe de él como padre seguirle, cambiarlo de escuela o tomar medidas B? ¿O ya hay un momento como papá en que le tienes que decir, hijo, tienes que enfrentarte a esos batillos? Eso es lo que pregunta nuestro amigo aquí. ¿Va? Regresamos con llamadas telefónicas ahí. No, ahí no, no te pierdas. De regreso le digo. No, tú no cuentas. Pues, está bien. Tú cállate el perro, chico. Señor, ¿cómo me va a decir que yo no cuento? A ver, adelante. ¿Eso sí está bien? No, está bien. ¿Eso sí está bien? Entonces, por favor, cállelo primero a él y después dígame. Déjala, chingo. Gracias. Ya. Déjala. Déjale con tu bolsita, ¿no? Déjala. Mira, yo no necesito que él me defienda, yo me puedo defender solo. Eso es un refrigerador, tío. Mira, nomás te digo, tú me haces bully a mí y terminas tú en el bote de la basura. Nomás te digo así. Yo prefiero aventarme un tiro con el chino que contigo. Claro, qué bueno. Este refrigerador, tío. ¿Por qué cree que somos best friends? ¿Qué vas a decir? Sé breve. Señor, yo lo que voy a decir es que lo que tiene que hacer el papá es escuchar al niño. Ok. Porque al final de cuentas, él tiene una razón por la que no se está defendiendo. Uh-huh. Y él tiene una razón por la que él no quiere... a enfrentar el problema en el que está viviendo. Pues tiene miedo. Si escucha al niño, ahí va a encontrar la respuesta de lo que debe hacer. Si el niño se quiere cambiar de escuela, lo tiene que cambiar de escuela. Tú nunca vas a ser papá. Códigos masculinos. Mira, chino. Código masculino. Chino, yo voy a ser papá y yo he criado más a mis sobrinos que tú a tus hijos. Nomás ahí te digo. Pero tú eres la tía cotorra. No, señor. Regresamos con llamadas telefónicas. Número de cabina es el 1-866-446-6653 o el 818-520-1055. Tía cotorra. Dice por acá, Don Cheto, el ahí anda muy insoportable hoy, dígale por favor que se calme. Okay. El público lo dice, te voy a decir como me dice Briancito a mí, no te loques. No te loques, te dice. Él me dice que no me aloque, pero él dice loque, no te loques, papacheto. Cosito. No te loques, papacheto. No te loques. Okay. Yo no me loco, señor. Yo estoy siempre de buenas a menos de que alguien haga algo para que yo no esté. La cosa está de la siguiente manera, gente. Este camarada tiene un morrillo de 12 años, ya le hicieron mucho bullying. Lo metieron a clases de karate, ya tiene como un mes, dos meses yendo el chiquillo y le siguen haciendo bullying. Entonces el papá ve que él no está usando las técnicas de karate, no le ha dado la confianza el karate ni las habilidades para enfrentar a los dos o tres bullying que le dicen cosas. Entonces él está preguntando al público si él debe de seguirse metiendo yendo a la escuela y hablar con los papás de los chiquillos buleros o cambiarlo de escuela o esto, lo otro, o debería de él dejarlo que enfrente esos miedos en algún momento. Tiene que enfrentar, señor. Mire, dice acá, chino, ahí te va mi opinión. Mi prima también sufría de eso en la escuela. Mi prima había una morrilla que hasta le echaba el carro encima. Mi tío fue a hablar con la maestra y nada. Dos o tres veces llegó quejándose mi prima de que le echaban el carro y nada. Le dijo mi tío, la próxima vez que te moleste, bájale vara. Santo remedio. A la morrilla que le aventaba el carro, le metió una arrastrada que hasta la cambiaron de escuela después.
Santo remedio, señor. Tiene que enfrentar. Sí, ser. Es que tú te... dices que no, ¿verdad? Pues es que, Don Cheto, siento que... Si a un niño de 12 años le dices, defiéndete, bla, 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 bájale vara. Pues le estás enseñando que bajando vara es como va a solucionar las cosas. En mi ver. Siempre ha sido yo pero, como la solución. Pero yo pienso que también los padres, pues obviamente te, no vas a querer que te toquen a tus hijos. Vas a querer que se defiendan en ese momento. Y como dices, no vas a estar con ellos toda la vida. Puedo entender por qué les pueden decir que pues le bajen vara al bully. Ahora también. Enfrentalo, problema, a lo mejor no le va a bajar vara, a lo mejor va a perder, pero... Pero un mocosillo de ese nivel, Don Cheto, y malos de ahorita, no nomás es de que... ¿Qué? Ah, de que no, la violencia no es la única solución, señor. Sí, sí. Pues no, no, es... Pero también, ahí no le es, va. No es, no es, si no. Le están haciendo bullying por gordito, pues también ahí la obesidad tiene algo que ver, o sea, ponte las sí, pilas. Sí, también a poner pilas allí, ¿verdad? ¿Eh? No, pues... Ok, vamos a las líneas telefónicas. Vamos con, a Miguel, línea número uno. Amigo Miguel, ¿cómo estamos, Miguelón? ¡Ochanto, lomo! ¡Te atenteamos! ¿Qué opina de este jali, de este amigo? ¿Qué le diría a usted? La neta, ¿para qué existen los guamazos? ¿Para qué existen? ¿Cómo que para qué? ¡Para defenderse, Don Cheto! Ay, no, no sé, es que también no. Yo estoy entre un diremos, porque está en party que... ¿No siente que le está enseñando al hijo que todo lo va a resolver con trancazos? No, pero a lo mejor... Lo que te estoy enseñando es que los problemas tienen que enfrentar, pues, ¿entiendes? ¿Con golpes? No con golpes, pues, de alguna manera. Mira, está uno morrillo y uno a veces le dicen cosas y hasta que uno ya pierde ese miedito, le atoras, ya no te dejan de decir. Es que hay un respeto, es que hay unas cosas masculinas allí que luego es muy, muy difícil de entender, pues. El respeto que te lo ganas en entre hombres, pues, así es, ese jale. Pero lo cambio. ¿O estoy mal, chino? Yo te digo lo mismo. Pero si es que... niña, ah, ¿también? No, pues, ay, a mi princesa, no. Por eso le estoy preguntando, ¿también aplica para las niñas y por qué no más para los niños? No, también para las niñas, hombre. Vamos con Salvador, lea número 2. Quiero ir a mujeres, por favor, que nos hablen las señoras mamás, ¿ok? Buenos días, Salvador, ¿cómo estamos, Salvador? ¿Qué dice, viejo? ¿Cómo anda? Al puro millonzón, ¿cuál es su opinión? Mire, Don Cheto, yo le voy a decir por experiencia propia. Uh-huh. Yo llegué aquí como de 11 años y mira qué bullying me hacían, porque pues uno llega allá del rancho, pues, vestido diferente, sí, diferente modo de andar, y pues ni hablaba inglés. Y había un chamaco que, ay, ese chamaco cómo me daba carrilla. Uh-huh. Y hasta que un día le platiqué a mi jefe, y mi jefe me dice, ¿sabes qué? Hablaron con la principal, hablaron con los papás, y el morro, pues, ha de cuenta que le daban más cuerda. Uh-huh. Y que se me dice, no, pues vas a tener que atorarle. Y cuando me agarré con él, Don Cheto, de ahí para adelante, mire, me dejó en paz. ¿Ganaste o perdiste? Nomás como la neta, ¿ganaste o perdiste? La neta, pues, él sí estaba más canallote, pues, por eso es que le sacaba. Uh-huh. pero después, Don Cheto, después de que pasó eso, me dejó en paz. Y también me dio confianza a mí, porque sentí los madrazos y dije, no, pues, nomás duelen un ratito. No pasa de eso. Bien, hermano. No pasa de eso. Ejemplo a seguir, y con esto terminamos. Oye, la encuesta. No, gracias. Vámonos. ¿Cómo tengo una pregunta para él, Don Cheto? No, estoy de acuerdo. ¿Cómo no? Tengo una pregunta para él, que él afrontó los golpes. Si tuvieras una hija y estuviera pasando por eso, ¿también le aconsejarías lo mismo? Igual, sí, porque si no, es más, a mi carnala, y una vez mi carnala le pasó, ya de cuenta lo mismo, es que, pues, cuando los morros de aquí encuentran a alguien débil, pues los atacan. Sí, se van detrás de ellos. Y una vez también enfrente de mí, a mi carnala, se agarró con una morra, y pues yo miré hasta que ya miré que ya mi carnal no la iba a armar, pues entonces me metí. Pero antes le dije, no, pues atórele. A mí en un jali que yo tenía, me hacían bullying a mí un vato. Me traiba. ¿Qué le decía? Pero no, me traiba de su puerquito, vale. Me echaba carrilla el hijo, hasta que un día, ¿sabes qué? ¿Qué? Dije, ya me estoy enfadando. Y me acordé, pues, de mis hijos, ¿verdad? Yo iba a reaccionar de cierta manera y me acordé de mis hijos. ¿Y qué? ¿Y ay, qué bonito. ¿Cómo? No, pues ya me acordé. Dije, no, no debes de reaccionar así. Y le dije a mi hijo,
ando agüitado porque un vato ahí en el jale me la recarga mucho. Y iba a reaccionar, hijo, y pensé en ti. ¿Y sabes qué? Uh-huh. Hazme el paro con él. Y sí, que Encarnación Juárez le bajó vara. Porque sí, porque yo no se le iba a levantar. Yo no se le iba a levantar. Entonces dije yo, le digo a mis hijos que vayan. Ay, no, no, no. Cheto. Oiga, señores, buenos días. ¡Woo! Una chicototota más, la línea ya tan rebosante. También estoy en Instagram, Don Cheto al aire. Mensaje directo con su chicototota más. Vamos a las líneas telefónicas. Vamos con nuestro amigo Marcos. A ver. El Venom, línea número uno. ¿Qué pasó, viejón? Buenos días, Don Cheto. ¿Qué no trabajaste, oro? ¿Qué, güeyes? Para allá voy, para allá voy. Ah, pero ayer ahí andabas con tus marihuanos, ¿eh? Saludos. Saludos. No dijo nada, no dijo nada más. Saludos. Saludos. ¿Cuál es tu chica más, tú, Wango? Mire, Don Cheto, yo tengo una chica más. A ver. Tengo dos. A ver. Vato que se pone a organizar un baby gender review party. Es una chicototota. No, no, okay. Chicotototototota. Sí. Son esos de que hacen una fiesta donde se ¿cómo se dice? Se descubre. Revelan el sexo. Se revela el sexo del bebé, que acá se le llama gender reveal. O sea, género, reveal, revelar y party, fiesta. Es una fiesta para revelar el sexo del el bebé. Sexo del bebé. Vato que organiza ese jali. Una chicotota más, no está bonito, es una chicotota más. Es tierno, pues. Es tierno, cuando la mujer lo organiza y uno tiene que estar allí, a huevo. Uno le vale madre, a uno le va así como, yo lo voy a mantener. Pero ya que el vato diga, vamos a ir un vengan y dije, una chicotota más. Claro. ¿Y la otra cuál es? No, espérese, Don Cheto, no lo quiero quemar, de una vez lo quiero quemar, se llama José Ramírez. Ah, José Ramírez lo organizó el gender reveal. De Michoacán, Bali. Sí, de su rancho. Ándele, a ver. A ver. Era de Michoacán, era. Tanto que hace. Era. Ay, va a ser niño y le sale como le acabamos de quitar la ciudadanía. ¿Y la segunda? ¿Y la segunda? La segunda es que ando bien agüitado porque no me invitó y me enteré por el Instagram. Vato que se agüita porque no le invitaron a la revelación de sexo. Una chicototota más. Ándale, pues, que estaba bien allá en el trabajo tú, ñenga. Don Cheto dice por acá, vato que le dice a su cuñado, vamos a ver a Los Temerarios tú y yo, aunque no vayan nuestras esposas. Ay, no, 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 no puede ser. No. Vamos a ver a Los Temerarios, aunque sea yo y tú, aunque no vayan ellas. No, chicos. Una chicototota mal, vale. No puede ser, no puede ser. Ay, juela. Voy con Jessica, línea número 8 de Deleno, California. ¿Cómo estamos, Jessica? Buenos días, Don Cheto. ¿Cómo estás, Jessica? Bien, bien, Don Cheto. Primero que nada, Don Cheto, lo amo. No es amor, ¡oh! Es puro deseo sexual. Pero bueno, pues acá, ¿qué? Las dos. Oye, es que ¿cuál es tu chicotota más? Mire, Don Cheto, vato, que marca en el calendario para que no se le olvide el día del baby shower, solo por ir a jugar los juegos. No, 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 no. Ay, no, no puede no, ser. No. ¿Quién juega ese insensodicho? Se llama Gil, Don Cheto. ¿Tú crees que yo voy a andar? ¡Ay, este es el día del baby shower de Giselle! Para ir todos a jugar los juegos. Una chicototota más. El del biberón. Mira, nosotros en el rancho hacíamos pues pares y a veces había baby shower y uno tenía que ir porque pues era el reitero de la esposa. Uh-huh. Pero uno de hombre, los hombres mandilones que ya íbamos, que de por sí no debemos ya ir. ¿Por qué no? Un baby shower, tú la dejas ahí y le dices, a las 9 vengo por ti, a las 8 vengo por ti. Ajá. Órale. Y te vas, te largas tú. Así va. A donde sea, allá, ahí donde sea. Te vas a un lugar ahí a ver a donde güeyes. Ahora, si no te puedes ir porque está muy lejos, ok.
con los vatos que fueron igual que tú de mandilones, se hacen una bolita afuera de la casa. Y ahí están afuera. O en garachaos. Y ahí tú te compras tu 24. Esperando a que acabe. Y ahí te esperas a que acaben las mujeres. Pero tiene que participar si ya están ahí. No, vamos a participar. Ahora, había un vato con nosotros ahí en el rancho, que nosotros estábamos allá en bola los hombres pisteando en los baby showers, afuera. Y él allá jugando, amarrando panzas con papel del baño. ¿Tú crees que eso esté bien? No, señor, no. Vale. Ni el que le jincó el morro a la mujer tiene que estar allí. No, este porra es viejo. Ni el que le jincó al muchacho, óyelo. Lo más quiero es cerrar con una de nuestra amiga Carmen de Reseda. A ver. Dice, vato que se va a untar crema en la cara, pero primero la calienta con el vaho porque está muy fría. ¡Ay, no! ¡Una chicotota más! Cheto al aire. Oiga, familia, buenos días. Saludos a todos, estamos en vivo. Yes. En vivo hoy. Y tengo la línea telefónica. Bueno, no es telefónica, porque yo ya a mí se me quedó esa cosa vieja de decir la línea telefónica, pero en realidad está conectada a través de la tecnología desde Sinaloa, la mejor sexóloga de México. Ella es Edelmira Cárdenas. ¡Edelmira! Buenos días, queridos amigos. Aquí continuamos de vacaciones en mi tierra y ya la próxima semana estaré en México, pero presente, más latente que nunca. Oiga, Edelmira, hoy vamos a hablar un tema que pues ahí anda, en esta modernidad tan moderna del mundo actual de hoy. La diferencia de edades entre parejas. Hombres que de 40 que andan con unas de 20, mujeres de 40 que también andan con unos de 20, así viceversa. Esto afecta cómo se puede llevar mejor. ¿Qué opina usted como experta, Edelmira? Mire, como diría mi querido José, 40 y 20, 40. La diferencia de edad cada día se ve muchísimo más marcado actualmente. Cuando a mí me dicen, ¿qué pasa si hay muchísima diferencia de edad? En realidad el número no pasa nada, porque la calidad de la relación se puede llevar perfectamente bien. Sí hay un costo, y sobre todo a largo plazo, porque esa diferencia de edad también es una diferencia de ideología, de mentalidad. Uno, mientras que quiere divertirse, pasársela bien, tiene la jovialidad y la energía. El otro tal vez ya quiere estar en casa, quiere estar más conectado en la intimidad, pero no necesariamente en un antro, en una discoteca, en un restaurante o salir frecuentemente. Aquí lo más importante cuando se habla de una diferencia de edad es cómo llevo la comunicación de la pareja. En realidad llenamos nuestras expectativas mutuamente. Los gustos también los compartimos. Hoy vemos casos como, por ejemplo, el presidente de Francia, donde hay una diferencia de edad sustancial entre ella y él. Y él es el de menor edad. Y eso siempre lo he dicho, aplaudo que hoy las mujeres y los hombres tengamos las mismas oportunidades. Todavía hace 40, 50, 60 años atrás, se veía una gran diferencia, pero cuando el hombre era grande, ¿no? Donde se casaban y les llevaba 20, 30, 15 años. Hoy ha dado una voltereta y las mujeres tienen la misma oportunidad también de tener una relación de pareja cuando hay una gran diferencia. Lo marcó mucho Demi Moore, Madonna, claro. Entonces, aquí la situación es, no importa la diferencia de edad, lo que realmente importa es nos descubrimos, aprendemos, nos sentimos cómodamente y las estadísticas no nos dejan mentir. La gran diferencia de edad sí tiene una problemática a largo plazo. Todo esto, lo del tema nace porque me escribió una chica que hoy tiene 52 años, seguramente nos está escuchando, y su pareja tiene 75. Dice que tienen 25 años juntos y hoy realmente es una molestia para ella, porque el señor pues tiene una enfermedad metabólica, no quiere salir, no quiere bailar. Aquí es, una vez más,
cómo nos ponemos de acuerdo, cómo empatamos en la cama y cómo fluimos como pareja. Mire, Edelmira, yo deseo que todas las personas que anden con una pareja mayor tengan una cosa muy bonita, y casi les puedo asegurar que la están teniendo. Pero también he visto los dos lados de la moneda, obviamente, y por mi edad. Uh-huh. Me ha tocado ver parejas que se casaron o se juntaron con alguien mucho más, mucho menor que ellos. Y al fin de cuentas, al final, ya pasados los años, sí te empieza a cobrar factura, como dice Delmira. El tiempo pasa. Sí, porque Giselle dice, ay, quiero uno de 40, ya tiene 20. Sí, Giselle, pero cuando el amigo tenga 60... ¿verdad? Sí, sí. Tú vas a andar en tus 40 del águila y entra en otra etapa la mujer, y el camarada, lo más probable es que a lo mejor ya no te va a dar batería. Uh-huh. En muchos aspectos, ¿verdad? Sí, es cierto. Te llega esa segunda oleada de vida, y el otro camarada ya está más atufado en su casa. Uh-huh. Entonces son muchos factores que hay que tomar en cuenta. Me imagino que entre más grande sea la diferencia, pues más se presenta la problemática adelante, y Edelmira. Así es, Don Cheto, porque además quien es el menor es el que más exige. Y el que es el mayor, el problema se vuelve más celoso, más posesivo y más inseguro, que eso es lo que realmente me preocupa. La inseguridad de uno de los dos por sentirse más grande que el otro. Exactamente. Okay. Así está la situación. Y sí tiene sentido, Don Cheto. Fíjate que el otro día... aquí tuvimos un momento de mucha risa fuera del aire, porque la señorita Giselle, pues pobrecilla, no sabe muchas cosas, y qué bueno, ¿verdad? ¿De qué entonces habla? Preguntaba, no te acuerdas, pero te voy a recordar. Preguntaba Edelmira que dentro de una foto que puso en las redes sociales, un amigo le comentó algo como 3 sin zacate, y ya llegó a la provecita diciéndonos que qué era sin zacate, ¿verdad? Ajá. Y nosotros empezamos a reír porque... La niña decía, ay, ¿qué? Entonces, ¿en el pasto artificial o qué? Es que es como que zacate, que no entiendo mucho. Los muchachos me ponen que sin zacate, y yo más me río, ¿verdad? Y yo le dije un poco que se trataba al tiempo de recuperación que necesita un hombre después del acto sexual. Que pues el hombre necesita cierta recuperación dependiendo mucho de la edad. Uh-huh. Y hablando de eso, hoy me recordé, porque obviamente entre más grande estés, también tu tiempo de recuperación para echarte un segundo o tercer round, sí, pues también crece, ¿verdad que sí, Edelmira? Así es, Don Cheto. De hecho, se llama periodo refractario. ¿El periodo refractario? En donde una persona tiene una actividad sexual, le da un tiempo de recuperación. En un hombre promedio de antes de los 20 años, el periodo refractario, mi rey, es como de 5 segundos. O sea, uh-huh, acaba de terminar uno, sí, cuando mal está empezando el segundo y el tercero, y realmente se le pasan bien. Sí. A partir de los 25, 30 años, el periodo refractario ya es de 20 minutos. Uh-huh. A partir de los 40 años, algunos tardan hasta una hora. El cuerpo es sabio. Una hora. Don Cheto, claro. Y usted como 3 meses, ¿no? Mi periodo refractario ahorita viene siendo como 3 años con 4 meses. 3 años, 4 meses. Oiga, ¿y el mío? 37. ¿37? No, me rey, tú necesitas como toda la noche, yo creo. No, no es cierto. No, tú eres el... Sí, neta, no, de vato no, a vato, así de macho a macho. ¿De macho a macho? Así, ¿usted cree que va a decirle? ¿Cuánto es tu periodo refractario, compa? ¿Con pastillas o sin pastillas? No, sin pastillas. No, sácate para allá. No, no es cierto. ¿Sabes qué? A mi edad, lo que he visto, ya yo no soy de 3, 4, 5, 6. Uno, pero bien. Bien, que tú dices, con ese tuve, pero bien. Bien. Ahora bien. Esa es la meta final. Eso es cuando ya vas bajando de nivel. No, pero sí, nada bien. Para sentirse bien. Tengo preguntas para usted, obviamente, de parte del público. La primera que le vamos a dar, Edelmira, va a ser una pregunta que nos hicieron a través de el WhatsApp. Así que vamos a escucharla. Don Cheto, pregúntele a Edelmira, ¿qué tan peligroso es que sea un experto en el bondage? Llevo 6 años en práctica. ¿Qué tan peligroso es el bondage? ¿Qué es el bondage para los que no sabemos eso, esas cosas, Edel? Mire, el bondage es una práctica erótica donde la pareja empieza a inmovilizar el cuerpo
con ataduras. ¡Oracle! Con cintas, telas, cadenas, cuerdas. Es aquella persona que hace una práctica sexual donde se sujetan, donde se amarran. Yo felicito al caballero que dice, tengo 6 años practicándolo. El asunto es que el bondage es parte del juego sadomasoquista, pero también hay que saber hacer las ataduras. Por ejemplo, si empiezan a atar una parte del pecho, cuidado, porque pueden dañar una de las arterias más importantes del corazón y puede ocasionar un infarto. ¿Okay? ¿Ok? O lo puedo atar en el cuello también sin saber y sin tener conocimiento y puede tener asfixiar a la otra persona. O puedo amarrar de tal manera las muñecas de las manos que también obstruye el libre fluido de las arterias principales y eso también puede ocasionar la muerte en la persona. Entonces, es una práctica divertida, entretenida, pero hay que tener experiencia para eso. Hay que estudiar dónde sí, dónde no, para poderlo disfrutar al máximo. Ok, ahí está para nuestro amigo que estaba haciendo esa pregunta. Recuerde que Edelmira está contestando sus preguntas. Yo estoy ahorita en el Facebook y en el Instagram para recibir preguntas directas del público para que se las haga a nuestra sexóloga Edelmira Cárdenas. También hay un número en cabina, Giselle. Claro que sí, es el 818-520-1055 o el 1-866-446-6653. Órale, pues voy con alguna pregunta de esas que nos pide el anonimato. Dice, ¿cómo está, don Cheto? Buenos días. Pregunta, a mi esposa lo operaron para no tener familia y desde entonces perdió el apetito sexual. ¿Algo que nos recomiende Edelmira para que lo vuelva a recuperar? Edelmira pregunta a un muchacho que su esposa después de esta operación para no tener hijos, ya nomás no quiere tener intimidad. Absolutamente nada que ver, depende del proceso quirúrgico. Uh-huh. Si esta persona en la cultura latina se dice, es que es una operación donde la vaciaron, eso es ignorancia. O le sacaron la matriz y perdió el apetito. Si eso en realidad es lo que sucedió, pues la mujer tiene una menopausia prematura y obviamente hay un problema en su sistema hormonal y eso hace que baje el apetito. Pero con un tratamiento de su ginecólogo de cabecera, ella funciona perfectamente bien. En realidad es más lo que la mente dice. La mente dice, ya no sirvo, ya me vaciaron, no siento ganas. Hay que ver qué hay detrás de todo lo que vivieron antes de ese proceso quirúrgico. Entonces, yo lo que le recomiendo al caballero, y más si la chica es joven, joven me refiero a 35, 40 años, hay que acudir inmediatamente al ginecólogo, se le da un reemplazo hormonal y listo. Uh-huh. Ok, reemplazo hormonal, eso es para el amigo este que... Porque luego sí, yo creo que muchas veces mental, como dijo Edelmira, yo estoy de acuerdo. Sí, claro. Vamos con Benny, línea número 6. Amigo Benny, buenos días. Buenos días. ¿Cuál es su pregunta para Edelmira? Oye, don, más quería saber por qué el hombre deja, o si eso nomás en mí pasa, de producir semen. Acá, yo no había escuchado eso. ¿Cuántos años nunca deja? ¿Cuántos años tienes tú, Benny? 49. Ok, 49. Entonces tú ya nada de nada. O sale pura agua. No, sí. Pero no produzco semen. Y tengo relación y siento lo mismo, todo igual, pero. Pero no expulsas nada. ¿No expulsas nada? Nada. ¿A poco? Ok, sí. A ver, vamos a ver. Siente todo el movimiento, pero no sale nada. A ver, Edelmira, ¿eso es posible? Yo digo que no, ¿sí? No, sí es posible, don Cheto, pero puede deberse a una problemática médica de la próstata, de los conductos que se obstruyen. Yo te recomiendo acudas inmediatamente al urólogo para que te haga una revisión, te haga un chequeo y te haga el diagnóstico efectivo. Claro. Porque esto tiene que ver más con la parte de la salud sexual masculina que de un diagnóstico sexual, por ejemplo. Ven y así, quédate, Paquita Agüita, así ninguna no sale embarazada. No, pero no, pero mi compadre. No, puede ser un problema, sí, no. Como dijo ya después a prolongado tiempo, ¿no, Eden?
Sí, así es, pero chino, sí puede salir embarazada, porque hay un líquido preeyaculatorio. Uh-huh. Es como una babita blanca transparente que contiene esperma. Aquí lo que me preocupa es que no tiene producción de esperma ya a esa edad. El hombre sigue expulsando, sí, claro. Entonces puede deberse una problemática seria. Entonces no, tiene que ir inmediatamente con el urólogo. Ok. Oiga, Edelmira, ¿qué hay de cierto? Que la cebolla ayuda a la producción después de eso, pues. De semen. No, en realidad de lo que se está comprobado que le da salud, vida y un olor agradable es el tomar un jugo de naranja en ayunas por la vitamina C que contiene. Me voy a echar un litrote. Ay, qué asqueroso, chino. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Ahora qué? Que para que salga bien sí, y todo, un jugo de naranja en las mañanas. ¿Sí? Vale. ¿Qué? Con trabajo. A ver, pásame el tampico que traje. No, más que para más como quiera. Oiga, Edelmira, muchas gracias por estar con nosotros. Que siga disfrutando de su familia el tiempo que le queda por allá en su bello Sinaloa. Sus redes sociales, recuérdenoslas, por favor. Claro que sí, mis queridos amigos. En Facebook soy edelmira.mastersex y en Twitter e Instagram @sexualmenteedel. Oiga, última preguntita, porque dice este amigo, me la mandó muchas veces. Dice, don Cheto, por favor. Yo estoy tomando pastillas para la gastritis y empecé a tener problemas con erección. ¿Esto es debido a las pastillas? No, para nada. No, tampoco, no. Yo creo que no. Yo creo no que es por gordo. ¿Por qué? Sí, porque está tomando pastillas para la gastritis. Lo más probable es que está pues teniendo. ¿La gastritis es por estar sobrepeso? Mejor, sí, como que. ¿Usted ya está tomando, va? Yo no estoy tomando. Es usted, está tomando pastillas para la gastritis. No, no tomo pastillas para gastritis. ¿No? No tengo erección, pero es otra cosa. Sin pastillas. Gracias, Edelmira Cárdenas, la mejor sexóloga de México, todos los viernes. Zafádame. El viernes, don Che. Pues ya nomás cuando nos vamos te prendes. Y el cuerpo lo sabe. Las otras 5 horas estás toda callada, ay, hombre. Bostezando, señor, bostezando. Es que inocente, callada. Tímida, tiene la mirada. Sola. ¿Qué va a ser este fin de semana, señor? Lo veo muy callado, muy triste. No me diga que no va a hacer nada, como siempre. Fíjate que no, ando como, ¿quién sabe cómo, vale? ¿Con una recocomia muy cansado, algo? Es que he trabajado mucho con lo de la tele y salgo. Ah, yo iba a decir, ¿en dónde? Porque aquí no. ¡Bravo! ¡Correcto, señor! No, muy bien, muy razón. Bien dicho, ahí. No, pues aquí no, pero en la tele, pues allá sí. Pues son la grabación y largas. Usted ve en la tele y pues nomás ya lo editado, ¿verdad? Uh-huh. Pero... No, la verdad yo lo admiro mucho, señor. Bueno, grabaciones la verdad largas. Es usted una persona, la verdad, que yo admiro mucho. ¿Pero por qué? Tú has trabajado con gente grande. ¿Sabes que andas admirando a un triste no, perro? No, señor, porque al final del día usted va a ver las grabaciones de Tengo Talento o ve los programas y usted es el payaso de ese programa. Entonces, ahora sí que dar risa todo el tiempo no es fácil, señor. Sí. Y pues además lo tiene que alabar. Yo tengo muchas ventajas, que nomás me paro y ya. Ya la raza se correcto. Ríe. Bueno, pues no, ya me voy. Sigue de payaso. Ya me voy. Gracias, Giselita. Gracias a usted, señor. ¿Por qué? Por ser tan lindo. Porque la tiene trabajando. Bella aquí, persona. Ay, chiquita, por favor, ¿a tú qué? ¿Eh? ¿Qué? ¿Tú qué? No sé hacer radio, mija, 15 años. Ah, ¿sí? Respaldo. ¿Por eso te han corrido 7 radios? Ah, has trabajado okay. 15 años. A mí al menos no me han corrido de mis trabajos, a ti sí. A mí no me corrieron, yo me fui. Uy, sí. Por una mejor oportunidad. Bueno, sí, no sé si me corrieron. Bueno, 2. Chasi 3. No, 2. No, sí te corrieron, chino, en toda. No. A mí no me han corrido. En una porque... Ahora, que tú has trabajado 15 años en la radio, no necesariamente quieres decir que le sepas. Claro, trabajar de bien en una estación de radio no significa que tú eras talento, no significa que tú estabas frente al micrófono, ni significa que tú eras parte una del celebridad equipo. De ahí sí, de claro, la radio. Estaba al aire. Sí, incluso siempre he estado en el Morning Show.
que te has sentido tú famoso en algún momento, chino, que la raza te diga, wow, chino, wow. Ajá. Sí. ¿Sí? ¿Cuándo? Mira. ¿Cuál es la última vez que te sentiste famoso? Ayer en los tacos. ¿En cuáles tacos? Me saludó. Allá unos tacos que fuimos a comer con el Chapis, un compa chino, y le mandé... Es que ya ve que va a Tijuana a hacerse sus Mickey Mouse. ¡Ah, qué buena onda! ¡Oh, wow! ¡Qué chido! No sé si te conoce la red. Tus redes sociales para que te sigan, pues. A ver, nomás le voy a decir algo. Ah. Nomás así como pequeño detallito, señor. Pequeño detalle. El 99.9% de la gente que se encuentra chino y lo conoce desde que sale con usted. Yo no sé de alguien, de una sola persona que me diga, ¡ah, yo era fan del chino cuando estaba en Chicago! ¡Ah, yo era fan del chino cuando estaba en San Francisco! ¡Ah, y la mera neta, cuando estaba en San Diego! La mera neta. Nadie, Don Cheto. Nobody. Porque no sales de aquí. No sales. ¡Ve a San Francisco! Yo he ido a un montón de lugares contigo y jamás te conocen por Don Cheto. Yo fui a Chicago con el chino y dije, ¡ay, lo van a recibir todos sus fans de que lo escucharon! Llegamos, nada. Mire, yo no me voy a decir una cosa. Solo. Incluso ayer. El viento. El señor hizo un Instagram live ahí porque no tenía nada que hacer. El live. Sí, dije. Dijiste live. No, live. No es Instagram live, es live. Live. Oh, bueno, live. Ey. Y el señor tenía nada más 100. Pobrecitos, ahí nada más 100. Según él contestando ahí a toda la gente, me conecté, le hice el favor. 500 personas viendo el favor. ¡Le hice el favor! Ya ve que el señor me hizo el favor. El señor me hizo el favor. Y qué bueno que sus 80 mil seguidores se los regaló Don Cheto. No. No los tenía. No sean así. No sean así. Gracias. Somos un equipo. No sean así. Gracias. No sean así. Mire, quien está de Metelecillas a Balabán, que es la Chapis, que cuando él hace lives, son FaceTime. Una persona nomás. El Chapis no hace lives y FaceTime. Hace FaceTime. Ya, pues, el chino al aire en todas las redes sociales. El chino al aire, para todo el que guste seguirme, ahí estoy a la orden, el chino al aire en todas las redes sociales. Tuya, sí, soy Said en Instagram, Twitter, démele like en Facebook, Snapchat y ¡los quiero mucho! Muchas gracias por escucharnos. Si no les gusta, díganos. Y al cabo en este programa, nada más se hace lo que diga el viejillo bofón. Hasta mañana. Esto fue Don Cheto al aire.